Tu, 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 Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Fer, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Emocionada? Me alegra mucho que estés emocionada. Eh, Wilker, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Qué chévere tenerte un día más aquí. Andrés, tú, 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 tú. en efecto, tú, 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 tú. Eh, exactamente. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el día? Amigos, ¿cómo están? Gracias por estar otro día más aquí acompañándome a pintar. ¿Vale? Vamos a seguir con el leoncito que ya, bueno, le falta muy poco. Ya prácticamente no le falta nada. Voy a entrar... Voy a poner la historia en Instagram para que la gente entre a el directo. Ojalá que Instagram esta vez sí se digne a bueno, mostrar mi historia, que no la deje ahí enterrada. Esperemos que sí. Un saludito para ti Wilker, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el día? ¿Cómo va la semana? Amigos, mitad de semana si no estoy mal. Hoy debe ser miércoles, según mis cálculos. En efecto es miércoles. Oni, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Voy a estar en clases y en directo. Así que... Eh, si no comento tanto, ya sabes. Perfecto, Oni. No hay ningún tipo de problema. A mí lo que me interesa es tu compañía, que estés acá, que puedas escuchar lo que tengo que decir. Que tampoco es que sea mucho. Pero bueno, que nos estés acompañando a todos. Oni. No te preocupes, no hay problema, no hay ningún problema. Amigos, hoy se acaba el león. Hoy se tiene que acabar el león. Ya no doy más, amigos. Ya fue, ya fue. Ya es justo y necesario que el león se acabe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy, amigos? Les cuento. Hoy vamos a terminar de hacer este ojo de acá, así brillantico como el de acá. Vamos a terminar de hacer esto. Y vamos a hacerle los bigoticos, que también le faltan los bigotes. Eso va a ser bastante satisfactorio el momento en el que hagamos los, los eh, bigotes. Hola Jamie, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ha muerto tus videos y directos. Me inspira mucho, Fer. Me encanta, me alegra muchísimo que te guste el contenido en general. Eh, bienvenida por acá, espero te guste. Pues este directico humilde que haremos hoy. Eh, Jacobo, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Qué alegría tenerte otro día por acá. Qué alegría tenerte otro día por acá. Amigos, entonces, mmm, como les iba contando, hoy terminamos el otro ojito, hacemos bigotes y rápidamente también. Me faltaron los bigotes del de perrito, del bulldog, de mi, de mi mascota de Canelo. Entonces, también se los vamos a hacer rápido como ya para finalizar con ese cuadro. ¿Ok? A acabar por fin. A acabar. Exactamente. Ya hoy con el león terminamos. Ya no va más. Ya eh, llegó su momento. Mañana, amigos, recuerden que vamos a estar revisando sus obras en directo. Entonces, bueno, para que estén a las 2 de la tarde aquí. ¿Ok? Y bueno, por lo pronto Instagram no quiere mostrar mi historia, no la ha visto nadie. No la ha visto nadie. Por favor, si de pronto alguien le apareció en Instagram o, o algo, que me lo comente. Porque eso es preocupante. Es preocupante cuanto menos. Voy a reiniciar Instagram. Claro, porque es que si no, no se dan cuenta. Si no, no se dan cuenta y yo creo que la mayoría de ustedes vienen de ahí eso ya 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 se publicó ya se publicó amigos hola a todos los que van entrando cómo están cómo vamos entonces tenemos por acá nuestra paletica por favor si de pronto no se está escuchando bien si de pronto no se está viendo bien si de pronto no sé hay algún problema que puedan identificar me lo comentan me lo cuentan y ahí vemos cómo lo arreglamos vale entonces amigos nada Acá un poco, vamos a volver a calcular. Me gusta dejar la cámara así como de ladito, precisamente porque eh, ahí pueden ver mejor cómo trabajo, no les tapo. Vale, aquí y nos vamos para atrás. Listo, perfecto. Yo creo que ahí ya está, ahí ya estaría bien, perfecto. Amigos, vamos entonces con el rayito azul, ¿ok? Mis pinceles los tengo por acá. Acá están mis pinceles. Y yo creo que con estos ya tengo para hacerlo azul, ¿vale? Bueno, igual que ayer, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el rayito azul? Vamos a empezar a dibujar lo más oscuro de... Eh, este rayito. Aquí ya tengo en mi paleta un azul que es bastante oscuro y tengo también pintura negra. Entonces voy a hacer una pequeña mezcla entre ambos para hacer un colorcito oscuro que sea del tono del rayito y vamos a empezar a poco a poco pintar las estructuras, ¿vale? Hey, William, cómo estás, cómo vas, qué tal. Cómo va tu día, cómo va tu semana, que ya estamos en la mitad de la semana, ¿no les parece que esta semana se pasó volando? A mí me parece que esta semana se fue, mejor dicho, ni me di cuenta, ni me di cuenta esta semana trabajando, William, me alegra, me alegra que, eh, que andes trabajando, que haya trabajito, eso es lo importante, eso es lo importante. Y me alegra que, bueno, puedas también estar aquí eh, sin perjudicar tu trabajo. Bueno, 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 amigos, entonces, a dibujar, a dibujar. Este pincel está demasiado grande, voy a cambiarlo por de pronto uno más, más chiqui, con el que pueda hacer este de aquí. Con el que pueda hacer detalles más, más tranquilito. Hola a todos los que van llegando, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué ha habido? que se cuentan, que se comentan. Aquí nosotros estamos de nuevo un día más con el leoncito dibujando las estructuras del rayito. Primero con esta pintura oscura, ¿vale? Primero con esta pintura oscura. Este pincel lo veo mejor, pero todavía está como muy muy despelucadito. No sé si me copiese de todo este pincel o si lo cambio por uno de pronto que esté más, más nuevo para hacer detalles más fácil. Pero pues bueno, por ahora mantengamos aquí. No, mentiras, no, lo voy a cambiar. Es que se me está pasando de la línea y eso no me conviene. Voy a coger uno más chiqui. Este de aquí. Este de aquí, que está durísimo este pincel, está durísimo. Jamie, está quedando genial el león. ¿Qué precio tiene tu obra? Eh, Jamie, realmente este león no lo estoy haciendo para la venta. Hola Sofía, ¿cómo estás? Este león no lo estoy haciendo para la venta, este león lo estoy haciendo como para producción eh, original. Eh, puede que después ya lo ponga a la venta cuando ya cumpla su ciclo porque yo quiero hacer impresiones de, de esta imagen del león y, y entonces en ese momento, bueno, tasaré su precio de, de acuerdo a cómo me vaya con el tema de las impresiones. Eh, Hola, perdón, te mandé un mensaje por Instagram para preguntarte sobre cómo puedo enviarte mis pinturas, pero no me respondiste. Paola, lo siento, de verdad, es que me mandan muchísimos mensajes en Instagram, ¿ok? Me mandan un montón de mensajes, tendrían que ver mi bandeja. Y eh, pues sí, a veces me demoro en contestar, pero bueno, ya que estás aquí, te contesto. Eh, los jueves, eh, Paola, los jueves eh, hacemos una actividad aquí en el, en el directo en donde yo reviso sus obras. En vivo, ok. Eh, si quieres participar ese día, ese día, mándame tu obra, mándame tu obra y, y bueno, puedes tener la posibilidad de, de que te la revisemos en directo, vale. Pero entonces es en los jueves, o sea, mañana, mañana vamos a estar haciendo esto. Así pues, ya te garantizas que por lo menos ese día voy a estar revisando eh, mi, mi Instagram, vale. Los mensajes de mi Instagram, es que de verdad se me ha acumulado un montón. Tengo muchos mensajes, muchos, muchos mensajes. Entonces me cuesta muchísimo contestarle a todos. Me cuesta bastante. Y por eso precisamente hicimos pues, la dinámica de los jueves, para que ahí ya tengan una posibilidad como de darles una respuesta más, más clara a lo que sea que me quieren preguntar. Eh, estoy estoy fascinada con esa melena pregunta. ¿Le vas a hacer una buena sesión de fotos? Es que estaría... Ver al menos de cerca esas pinceladas y esos colores. Claro, eh, Sofi, yo siempre, siempre trato de cuando hago mis. Mi, cuando termino mis pinturas, pues tomar unas fotos medianamente buenas y eh, publicarlas en Instagram. Entonces las publicaré, claro que sí. Haremos acercamientos, haremos, bueno, lo que sea necesario para que se defina bien la pintura. Aquí estoy. Un poquito como pintando cómo van las estructuras. Eh, Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo vamos? Amigos, eh, claro, hay algunos que no estuvieron, no estuvieron ayer seguramente, pero ayer me tocó dejar el directo casi que a medias porque tenía, una, tenía un compromiso muy importante, ¿ok? Ayer tenía un compromiso muy importante y alcanzamos a pintar este rayito. Eh, bueno, esta es la segunda parte de ese directo, ok? Eh, para los que, para los que estaban ayer, que de pronto están ahora, bueno, me fue muy bien en ese compromiso, afortunadamente todo salió súper bien y ya estamos a completa disposición hoy sí del directo, ¿ok? Lo que lo que nos demoremos, pues eso nos quedamos. Eh, cucu madrugando. <laughs> O sea, madrugando para el directo o, o, o estás diciendo que hice el, empecé el directo temprano, porque Porque antes lo empecé tarde. O, o es que vos te levantas a las dos y media de la, de la tarde, Cucu. Sí, para el directo, ah, bueno, perfecto. ¿Cómo vas, Cucu? ¿Qué más? ¿Cómo va el día? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va el camello? Amigo, ¿todo bien? Eh, Magali, hola, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Magali? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va la cosa? Me alegra tenerte por aquí, Magali. Me alegra tenerte por aquí. Me alegra mucho tenerte por aquí, por aquí Magali. Eh, Todo cool, ¿yo qué? Bueno, bien, Alan. Gracias por preguntar. Gracias por preguntar, Alan. La verdad, que aquí muchos preguntan, Carlos. Eh, ¿Cómo hago para pintar mejor? Pero pocos preguntan, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Bueno. Alan, muchas gracias, estoy bien. Estoy bien. Hey, Glupi, ¿cómo vas? La hora te está quedando maravillosa. Me alegra mucho que te guste. Me alegra mucho que te guste. Eh, perdona García, leíste mi comentario, Jacobo. ¿Cuál comentario? ¿Cuál comentario? Y si y si de pronto no leí, pues házmelo por aquí ya te leo. Eh, estamos trabajando, pero de un lado viendo el en vivo, Magali, es espectacular, espectacular. Yo aquí, bueno, no se preocupen, aquí estamos para hacernos compañía, aquí estamos para hacernos compañía, aquí estamos para hablar, para, para, para discutir eh, lo que quieran que que les cuente, ¿no? Aquí soy un poco eh, profesor, psicólogo, amigo, entonces me alegra que me estén escuchando, no todo es, no todo es estar viendo el proceso eh, paso por paso, también es eh, conversación, también es amistad, también es familia que somos, ¿ok? Entonces me alegra que puedan estar trabajando mientras ven el directo. Eh, ¿Se puede ir del arte sin estudios? Eh, sí que se puede, claro. Sí, que se puede. Eh, de hecho, eh, los estudios en arte lo que te dan a ti es, pues básicamente, nociones de qué es el arte, ¿no? ¿Qué es el arte? Y, y bueno, eh, tú para, para, para vivir de algo, tú tienes que crear un negocio, tienes que hacer un negocio que parta de, de, de eso, de ese algo que estás haciendo. Entonces, así estudies, si tú no montas tu negocio artístico, pues. Eh, te, va, te va a tocar las cosas muy complicadas. Entonces realmente el, el, el de vivir o no no depende del estudio. El de vivir del arte o no es qué tan capaz seas tú de montar tu negocio como artista. ¿Okay? Así es la vaina. Eh, ¿Cómo te vas sintiendo con tu león, Sofi? Muy bien, la verdad. Me gusta bastante, me gusta bastante. Eh, mira que ya he llegado al punto en el que confío tanto en mí, confío tanto en mi proceso, que no me estreso a la hora de hacer las, las pinturas. ¿Sí me entiendes? Cuando de pronto voy viendo que la cosa no va como, como por su lado, simplemente digo como, bueno, le falta de pronto un poquito más de trabajo, le falta un poquito más de mancha, un poquito más de capas. Pero no me estreso, realmente no me estreso. Ya después voy viendo y sé identificar muy bien los errores. Muchas veces es más, es más eh, gratificante poder identificar los errores que identificar los aciertos. Y yo soy bueno identificando los errores de mis cuadros y sé cómo cambiarlos. Entonces, realmente la pintura para mí se ha vuelto algo muy, eh, muy relajante. Muy relajante. Por más. Eh, por más, ¿cómo se dice? Por más. Eh, Exigente que se vea el cuadro. Mm. Y ya en el tema de comentarios, también ya estoy más, más allá del bien y del mal. O sea, eh, yo trato de hacer las cosas como, como, como me parece bien a mí. Y si a la gente no le gusta, pues eh, hay muchas obras en el mundo. ¿Sí me entiendes? Hay muchas obras en el mundo que la gente puede disfrutar. Si no es la mía, pues eh, bueno, así tenían que ser las cosas, ¿ok? Eso es lo que pienso yo. Entonces, estoy muy contento, estoy muy contento por cómo va la obra, la verdad. Me parece que está quedando, eh, para mis parámetros, está quedando bien. ¿Okay? Eh, saludos, maestro. Lauren, la, Laurenti, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Un saludo para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu semana? Byron, ¿cómo vas? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra señor Carlos? Me encuentro muy bien, muchas gracias. Hoy me encuentro muy bien. Saben, en la mañana estaba un poquito estresado. En la mañana no sé. Eh, ustedes no sé si a veces se levantan como, como, como estresados. Como, como que tampoco se explican por qué están estresados, como qué pasa. A mí, a mí me pasa mucho eso, que a veces me levanto y estoy estresado y no sé ni siquiera por qué. Eh, hoy en la mañana estuve trabajando, haciendo TikToks, porque voy a empezar a subir TikToks. Bueno, que los voy a cansar de la cantidad de, de TikToks que voy a subir sobre los directos. O sea que, bueno, las preguntas que ustedes me hagan aquí, posiblemente eh, vayan a salir en mis TikToks y se vayan a quedar ahí inmortalizadas. Entonces estaba haciendo TikToks y como que no me gustó cómo me quedó el primer TikTok que hice y eso ya me puso de mala onda, de mala onda. Pero ya, bueno, no sé, con el almuercito, ya entablando conversación con ustedes, me siento mucho mejor. Me siento... La verdad, muy contento el día de hoy. No sé si les pasa a ustedes, que a veces se levantan de mal genio, eh, porque sí, porque sí. Entonces, sí, amigos, aquí esto oscuro es dibujo de estructuras, ¿ok? Estoy dibujando estructuras. No, todavía no estoy haciendo detalles, estoy viendo dónde van las cosas. Ubicándome, ubicándome en el espacio. Eh, ahí creo que va bien. Eh, hola, Carlos, eres un artistazo, está muy bacano el León. Steffi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Me alegra mucho que, que estés por acá, Steffi. Eh. Hola a todos, Master, ¿qué piensas del arte digital? Felipe, me encanta el arte digital, soy un gran fan del arte digital en todas sus corrientes, desde la escultura digital hasta el dibujo digital hasta la animación. Me encanta el arte digital, me parece que es una maravilla, que es una fantasía y que podemos lograr cosas con lo digital que no nos podríamos, que en un principio cuando nos quedábamos con el arte clásico, análogo, no nos podríamos ni imaginar. El arte digital es maravilloso, me encanta. Me fascina el arte digital. Eh, acá un poquito. Acá hay un circulito. Como una habichuelita. Y ya ahí está. Más o menos. Ahí vamos. Eh, en cuanto vendiste tu primer cuadro. Eh, el primer cuadro lo vendí aproximadamente... 20 dólares, 20 dólares, que no fue un cuadro pintado, sino fue un dibujo a lápiz chiquito. Lo vendí más o menos a 20 dólares, mi, eh, mi primer dibujo. Eh, Areli, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sofi, sí, justo eso mismo me está pasando este año. Me siento tan segura y tranquila. Después de tanto tiempo con mis piezas en porcelana fría, me alegro que sea tal y como lo quieres. Eh, sí, de verdad que, miren, que, que un cuadro quede o no, bien, quede o no bien, depende mucho de nosotros. Eh, no depende tanto de, de, de la técnica, no depende tanto de... No, porque que un cuadro quede bien o no es algo completamente subjetivo. Bien para quién, bien en qué sentido. Y si tú tienes la seguridad de, de que tu cuadro está bien, de que tu cuadro está quedando bien, pues no hay nadie en este mundo. Que te pueda contraargumentar eso, ¿ok? Porque eso era lo que tú querías. Eso, esa seguridad es la que todos poco a poco debemos ir adqu adquiriendo como artistas y, bueno, eh, aplicarla en nuestro día a día. Ese tipo de seguridad. No dejarnos achantar, ni por nosotros mismos, ni por las otras personas, amigos. Eh, saludos, Carlos, por acá, siempre pendiente de la clase, Augusto. Me alegra muchísimo que estés por acá. Te mando un saludo, un abrazo. Eh, ¿Cómo conseguir tu propio estilo? Eh, mira, para mí eh, está sobrevalorado un poco el tema de, de buscar tu estilo, ¿no? O sea, realmente tú pinta lo que tú quieras de la manera que tú quieras. Ahí es cuando se encuentra tu estilo. Se va formando de manera orgánica, se va, se va formando solo eh, y todo a medida del gusto. Si ¿Sí me entiendes, no me parece que tú, por ejemplo, debas eh, levantarte un día y decir, ya sé, quiero pintar hoy, eh, quiero que mi estilo, perdón, sea tipo, no sé, cubismo o surrealismo y voy a empezar a pintar eso. Pues no, o sea, está bien probar, está muy bien probar, pero no eh, obligarte a tener un estilo. Porque si te obligas a tener un estilo vas a, tener, a terminar probando y probando y probando y de pronto nada te gusta. Es muy difícil saber qué es lo mejor. Es muy difícil de tantas opciones saber qué es lo mejor y de pronto puedes terminar frustrándote. Yo lo que te aconsejo es que siempre, siempre pintes lo que tú quieras. Lo que te haga feliz. Lo que, lo que te, te resulte cómodo para pintar. ¿Vale? Eh, eso finalmente se va a ir reduciendo a muy pocas cosas que te gustan sobre, las, sobre el resto de las técnicas. Y ahí es cuando se va definiendo tu estilo. Ahora, eh, ¿en qué sentido funciona como un elemento que pueda llegar a identificar tu obra? Mira, para mí, y esto ya lo he dicho antes, para mí tu obra sobresale de las otras por dos razones. Por temática, o sea, por lo que se está pintando. Uno, y dos, por cómo está hecha tu obra. ¿Ok? ¿Cómo sobresale una obra por temática? Pues por eh, el concepto que estás manejando, por ejemplo, si estás hablando de un tema social, si estás hablando de un tema religioso, si estás hablando, mmm, qué sé yo, de, de, de un tema filosófico, ¿vale? Y tú lo que quieres hacer es con tu obra mandar ese mensaje, ese, ese comunicado sobre el tema específico, ¿ok? es la primera manera. La segunda manera es cómo tú pintas las cosas, que ahí ya se vuelve como la cosa mucho más eh, artística, por, por decirlo así, no sé, es como más más plástica. que es? Por ejemplo, no sé, lo que hace Jackson Pollock, lo que hacía Jackson Pollock en el, en el expresionismo abstracto, pues es lo que hacía básicamente era echar manchas de pintura a su lienzo y eso es lo que le llevaba a él, a su concepto. Finalmente, era un concepto demasiado difícil de, de retratar con una pintura como esta, figurativa. Él tenía que hacerla de una manera emocional, de una manera expresiva, y por eso optó por lanzarle pintura a su lienzo. Entonces, eh, eso es lo que identifica a Jackson Pollock, el cómo hacía las pinturas, más que la temática, el cómo las hacía. Eh, yo, en mi caso, siento que eh, me paro más en el qué pinto, cuáles son las temáticas que yo manejo. Porque el cómo pinto, realmente yo pinto bastante figurativo y así como yo pinta muchísima gente más, o sea tampoco tampoco estoy haciendo algo que no mucha gente pueda hacer. Realmente esto que hago yo, hay mucha gente que lo puede hacer tal cual. Yo creo que si por algo he de brillar o por lo menos eso lo quiero yo, es por mis diseños, es por los conceptos de mis obras, básicamente por mis diseños en general. Eh, Tu arte ha estado en galería y cómo fue tu experiencia? No, nunca he estado en una galería de arte. Nunca he estado en una. Bueno, estoy en este momento en una galería de arte virtual que se llama Art Trade, pero sinceramente no hago mucho uso de de sus servicios. O sea, realmente lo que hago es eh, la promoción de mis cuadros. La hago yo solito. O sea, yo promociono mis mismos cuadros ah, de esta manera, haciendo en vivos, redes sociales, videos en YouTube eh, y así. A empezar a, a tirarnos a un tono un poco más claro, a un tono más clarito, y de hecho, voy a utilizar una pintura verde para hacer una mezcla de azul un poquito más cálida, como está perfecto. Eh, la parte superior de la obra la dejas de color verde limón, exactamente. La voy a dejar de ese color. Ese es el color del fondo, el verde limón. La dejaré así. Saludos desde Bogotá, Camilo. ¿Cómo vas? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Un saludito para ti hasta por allá, hasta Bogotá. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Me alegra mucho tenerte por aquí. Aquí voy a hacer como mi primera capa de brillos, por llamarlos de alguna manera. Ir identificando colores, ir identificando formas. Amigos, recuerden que la pintura es más de formas que de lo que vemos. Yo realmente aquí ni siquiera sé que estoy pintando. Simplemente copio lo del referente a cabalidad. ¿Ok? Y si ven, claro, ahí ya se están viendo cómo empieza a brillar los rayitos. Y acá. Aquí más o menos, eso me gusta. Eh, saludos desde los Emiratos, gracias por enseñarnos, amigo. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día, amigo? ¿Hoy se juega o qué? Hoy se juega. Hola, Sif, ¿cómo vas? Aquí llegando tarde, como siempre. No te preocupes, Sif, no está tarde. Llegas justo a tiempo. Apenas estamos empezando con el rayito. ¿Qué más? ¿Cómo va tu día? Eh, Aline, cómo estás, cómo vas, qué chévere tenerte otro día más acá. Eh, ¿Qué es lo que más se vende en el mundo del arte? Eh, lo que más se vende en el mundo del arte, eso es completamente para mí relativo, porque eh, claro, depende de, de, del contexto en el que te muevas, depende de dónde estés vendiendo, pero para mí, para mí, lo que más se vende en el arte, eh, realmente y, y sin ser eh, purista para mí lo que más se vende en el arte es lo que sea decorativo. Por lo menos si estás fuera del contexto eh, de la élite artística, ¿no? Ahí ya estamos hablando de otros temas. Pero si lo que quieres vender es como tú, tu empresa, bueno, buenas combinaciones de colores, eh, cuadros que, 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 que la gente colgaría en sus casas. La verdad es que así son las cosas. Es lo que más se vende. Es lo más fácil de vender. Hay una tendencia también por lo popular, ¿no? por todo el arte popular, todo el arte que haga, que, que haga un llamado a, a, a imágenes a las cuales estamos muy acostumbrados, como muñequitos, nuestra infancia, como. Si ¿sí entiendes, es mucho más fácil, eso sí te lo digo una vez, es mucho más fácil vender una obra eh, que retrate algo. De, que mucha gente se vea con lo cual mucha gente perdón se vea identificada que vender de pronto algo original algo propio si ¿Sí me entiendes por ejemplo si tú te inventas eh, no sé un personaje es más complicado de vender que si tú de pronto eh, haces un, un retrato de mickey mouse porque pues muchísima gente se ve identificada con ese con, con la imagen de mickey mouse entonces es muchísimo más fácil de vender ahora ¿qué se deba hacer pues yo no sé la verdad yo trato de no, no, no meterme con, con imágenes con derechos de autor eso podría llegar en algún momento a eh, representar un problema. Yo no lo hago, pero sí siento que, digamos, ese tipo de arte popular, pues se vende muy bien, por evidentes motivos. Y bien, aquí este brillito quedó nice, quedó bien, me gusta. Eh... Ahora sí ya me vi los videos del inicio de esta obra, sí. Bueno, qué bueno, haciendo la tarea. Me alegra muchísimo. Me alegra un montón. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Liliana, ¿cómo estás? Te estábamos esperando. Te estábamos esperando. Casi paso el directo porque Liliana no había llegado. Casi lo paro. Casi lo paro. Eh, afortunadamente llegaste. Uh. Hola Carlos, ¿cómo vas? Eh, muy bien, David. Estoy muy bien aquí con ustedes con su eh, amena compañía. Eh, muy bien, muy bien por fortuna. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va tu eh, mitad de semana? Miércoles amigos, ya miércoles. La vida pasa demasiado rápido y no nos damos cuenta. Stayux, eh, ¿cómo estás? ¿Conoces a Guayasamín? ¿Qué opinas? Eh, sí que lo conozco a Guayasamín. Eh, a mí me parece que conceptualmente está muy bien, conceptualmente está muy bien, es algo diferente, es algo, eh, digamos que, en sentido pictórico, interesante. Me gustan los cuadros de él. No soy, digamos que, el target de Guayasamin. Eh, ¿Sí me entiendes? O sea, yo, yo soy mucho más, lo que ves aquí, yo soy mucho más street, yo soy mucho más pop. Eh, él siento que maneja un tema muchísimo más cultural, muchísimo como más ancestral, por decirlo de alguna manera, eh, pero es un gran artista, es un gran artista, la verdad es que sí, ha hecho las cosas muy bien, ha hecho las cosas muy, muy bien como, como, artista, como, como, como artista y como negociante ha hecho las cosas muy bien, ha hecho las cosas muy bien. Aquí. Así, ahí más o menos, eh, ¿qué tamaño tiene el lienzo donde estás pintando? Este es de 100 centímetros de alto por 70 centímetros de ancho. Lo que vendría haciendo un pliego, ¿ok? Esto es un pliego. No sé cómo le digan en su, en su país, acá en Colombia le decimos un pliego, que es básicamente. Eh, una medida súper común para, para la venta de, de papel para fiches bueno para cartulinas el pliego es una medida súper común súper común eh, hola amigo está genial adrián me alegra mucho que te guste me alegra muchísimo que te guste eh, amigos si de pronto tienen ahí el, el el teclado cerca. Díganme ustedes qué opinan de esta temática. De esta temática, de, estas de este tipo de composiciones. Como de el animal real y enfrente una superposición de unos rayos que son como material, digamos. Pretenden ser reales, pero evidentemente están sacados de la realidad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan de esto? ¿A ustedes les gusta? ¿Les parece que, que bueno, que...? compositivamente les aparece agradable, porque a mí me interesa mucho eso. O sea, no, lo, no, 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 no crean que a mí no me gusta mi proceso, no crean que a mí no me gusta mi pintura, a mí me encanta y me encanta lo que hago y si lo estoy pintando es porque a mí me gusta. Ahora, la pregunta es, ¿les gusta a ustedes? Que realmente sí, eh, me, me importa mucho si les gusta a ustedes, eh, si podemos llegar a un punto medio, ¿me entienden? Si podemos llegar a un punto medio en el que mi, mi obra sea... Eh, mitad gusto mío y mitad también, o, o, o bueno, se, 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 se acompañe con el gusto de ustedes, pues magnífico, la verdad, magnífico, me parecería espectacular. Eh, a mí me encanta, saludos desde Guatemala, Manuel, te mando un beso hasta Guatemala. Eh, me gusta mucho, es como arte POV, ¿Qué, ¿qué significa POV? ¿Povera o, o, o Point of View? ¿Qué, ¿A qué te refieres? Me encanta. Me, te lo agradezco mucho, Yupi. Eh, te he, aprendido muchas, he aprendido muchas cosas con tus videos. Muchas gracias por tu contenido, Manuel. Me alegra muchísimo, de verdad, que hayas podido aprender con, mi, con mis videos. Eso para mí es el, el, bueno, es el objetivo, ¿no? Es el objetivo, que ustedes aprendan. Eh, se ve brutal, pero el amarillo me distrae. Ok, bueno, buena apreciación. Me encanta la temática pop, yo nunca me he atrevido a pintar animales, me da miedo el pelo. Eh, ver su proceso me anima a intentarlo. Sí, eh, mira, o sea, realmente tú aquí no me has visto dar volteretas o no me has visto hacer una patada ninja ni nada extraño. Que sí, que requiere su tiempo, pero es que el proceso es calmadito, es suave, es con, con calma, con amor y las cosas se logran, las cosas se logran. Hay que tener paciencia y hay que creer en el proceso. Hay que creer en nosotros mismos, mismos, perdón. Estoy seguro, Sif, sí, que si te aventuras a ser un animal te va a quedar muy bien. Y si no te queda muy bien a tu perspectiva, el primer animal lo vuelves a intentar y cada vez te queda mejor. Eso es algo que yo, que yo, que yo sí, sí sé, bueno, y lo tengo muy en cuenta en mi proceso. Yo siento que cada cuadro que hago me queda un poco mejor, por lo menos técnicamente, por lo menos técnicamente, y eso me gusta mucho, la verdad. Eso lo, lo, bueno, me agrada, me agrada. Me agrada poder estar avanzando. Un poquito más de verde. Estoy aquí mezclando como azul con verde para hacer los colores que sean lo más parecidos al referente que pueda. Porque los colores aquí del de rayito yo ya los he decidido anteriormente en el diseño. O sea, aquí no estoy haciendo como pintura tan creativa, aquí estoy simplemente copiando algo que ya diseñé, ¿ok? Con el león sí era otra cosa, con el león traté de irme un poquito a colores más saturados tal vez que en el referente, pero con los rayos sí, pues es algo que yo ya, ya he diseñado previamente. Y nada, vamos aplicando todo tipo de estructuras que vayamos viendo en el referente, eso es lo que estoy haciendo por lo pronto. Eh, qué se me cuentan, qué se me cuentan aquí. Yo no soy tan fan del arte pop, pero sí me gusta tu combinación, porque amo el arte más figurativo. Ya lo notaste en mi gallina, en el otro cuadro que te pasé. Totalmente, Sofi. Exacto, sí es que, es que bueno, miren, amigos, eh, rápidamente les cuento un cuento sobre lo que es el arte contemporáneo. El arte contemporáneo, amigos, es un, como decía un profesor mío, que lo quiero mucho, él decía, el arte contemporáneo es un salpicón. Eh, acá, por lo menos en Cali, en la ciudad donde yo vivo, un salpicón es una mezcla de frutas variadas, que realmente no sé si tiene mucho sentido culinario, pero meten un poco de fruta en un mismo, como una ensalada de frutas y eso le meten, es como un juguito, un juguito con muchas frutas, ¿ok? Eso es un salpicón, me imagino que en otros países también existe. Bueno, el arte contemporáneo es un salpicón. Tú difícilmente te vas a inventar algo nuevo, difícilmente vas a coger como los impresionistas y vas a salir a pintar algo que sea completamente nuevo y que no se haya pintado. Eso es un poco ya sacado de, de proporción con, con, con la, eh, el, los tiempos en los que estamos viviendo, en los que ya se ha hecho de todo. Se ha hecho de todo. Básicamente, para hacer algo nuevo te tocaría inventarte una nueva tecnología. Eh, el arte de ahora es casi que tratar de recoger lo que ya se ha hecho de una manera ordenada, de una manera con sentido y reconfigurarlo a tu estilo, a tu modo, a tu forma de percibir el, el, el arte. Eso es el arte contemporáneo. No es de inventar cosas nuevas, es de reconfigurar, es de rehacer, rearmar. Eh, y bueno, aquí básicamente eso es lo que estoy haciendo. Este, este león es, bastante, es un dibujo bastante clásico. Es una pintura, perdón, una pintura bastante clásica. Los rayitos son algo que se sí lleva muchísimo más a lo pop. Entonces yo ahí estoy haciendo como un tipo de mezcla, de mezcolanza, por llamarlo de alguna manera. Y pues siento que, que puede llegar a funcionar. Eh, Martín, gracias por suscribirte al canal. Eh, ya, los que, los que quieran eh, suscribirse, los que les esté gustando el contenido si son nuevos, se pueden suscribir y de regalo yo les voy a dar una animación de unos rayitos que salen como por acá, muy bellos, así van saltando. Ok, y eh, también amigos que sepan que, que, que la mejor manera de apoyar, de apoyarme por lo menos en, en, en este tipo de, de, de contenidos, de eventos, eh, es dejándose un likecito y es, bueno, siguiéndome, suscribiéndose al canal. Que es completamente gratuito. Entonces, si, si pueden, se los agradecería un montón, amigos. Eh, ¿Qué más me dices? Además, los efectos de los brillos metales, plástico, te quedan muy bien. Gracias, Sofi. A mi parecer es bastante creativo, ya que está combinando como algo de la vida real con algo de la ficción o así. Y me gusta bastante. Me hace, buen, eh, se, me hace buena la combinación de colores. Quedan muy bien. Sofi, muchísimas gracias por tu comentario. Yo creo que... Eh, a la hora del pelo, plumas, escamas, etcétera, hay que ser un poco más libre en las pinceladas, tal y como se ven en la melena. Eh, te guiaste con el referente, pero le diste vida a ese pelo. Eh, me pasé, escribí demasiado, no te preocupes, Sofi. Aquí te leemos, aquí, por lo pronto los leo a todos. Eh, bueno, espero poder seguir haciéndolo por un buen tiempo más, leyéndolos a todos, tener como la, la habilidad de leerlos a todos mientras pinto. Ya cuando, cuando, cuando se vayan acumulando más los comentarios, no sé, tal vez me costará un poco más de trabajo. Pero bueno, ahí iremos viendo, ¿ok? Ahí iremos viendo. Eh, hola Ana, ¿cómo estás? Me alegra muchísimo tenerte por aquí. Me alegra mucho tenerte por aquí. ¿Qué es arte figurativo? ¿Cómo se consigue? Eh, arte figurativo es básicamente el, 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 el tipo de obra o, o, o el tipo de... de, de de técnica, por llamarlo de alguna manera, que pues, no sé si me guste mucho esa, esa palabra. Que lo que busca es recrear algo de la realidad, ¿ok? O sea, algo figurativo es algo que se quiere parecer mucho a otra cosa que ya existe. Por ejemplo, mi león es bastante figurativo. ¿Por qué es bastante figurativo? Porque guardé reglas de proporciones, porque guardé reglas de, de volumen, de luz, de sombra. Y finalmente tú puedes distinguir de, de buena manera que esto es un león. Eso es figurativo. Cuando nos vamos, por ejemplo, a la contraparte, que sería la abstracción, es tú tratar de hacer algo que no se parezca a lo real. Es hacer una interpretación nueva que se un poco de lo que es la realidad. Eh, ¿Y cómo se consigue el arte figurativo? Como te dije... Eh, haciendo, digamos, una, una, una buena, un buen trabajo de, de proporciones, haciendo un buen trabajo de luces y de sombras, y también haciendo un buen trabajo de texturas. Así se consigue eh, lo figurativo. Que, pues, claro, muchas personas lo llaman realismo. Muchas personas lo llaman realismo. A mí no me gusta llamarlo realismo porque realismo es más una. es un tema de, de estilo, es una corriente estilística más que una técnica como tal, que una técnica pictora, pictórica. El realismo. Es, eh, es retratar la realidad y el realismo no tendría por qué ser figurativo necesariamente o no tendría que ser parecido a la realidad simplemente tú estás exponiendo un tema social un tema real un tema de, 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 de tu contexto ¿Okay? eh, estuve de vacaciones se les extrañó muchísimo Ana, ¿dónde estuviste de vacaciones? ¿qué estuviste haciendo? cuéntanos cuéntanos el chisme por favor ¿cómo te fue en tus vacaciones? Yo ya casi me voy de vacaciones, la verdad, amigos. En un mes me daré unas vacaciones, no se preocupen, son unas vacaciones de tres, cuatro días. Ni siquiera lo van a notar porque dos de esos días van a ser en fin de semana, cuando de todas formas no hago directo, entonces ni lo van a notar. Eh, yo practico el arte abstracto y tu obra de león me recuerda un poco a este, y ya me estoy haciendo nuevas ideas. Bueno, Fer, me alegra muchísimo, me alegra muchísimo que, que, que te veas inspirada un poco de, de, de lo que estoy trabajando en este momento. Realmente amigos, eh, como les digo, cuando tú pintas algo figurativo, finalmente tú lo que tratas de hacer es un escaneo general de tu referente y en vez de tratar de hacer un rayo que tenga eh, reflejos, yo miro las manchas, por ejemplo. Sé que aquí hay una mancha de este color que es como circular y la pinto. Pero no necesariamente yo estoy consciente de qué es el reflejo de esa mancha, ni soy consciente de dónde viene, ni soy consciente de, 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 del foco de la luz. Yo simplemente estoy casi que copiando de una manera mecánica. Ya el, el, el diseño, el diseño ya lo he hecho antes. Ya antes me preocupé de dónde venía la luz, ya antes me preocupé de los colores. Ahora yo me preocupo por plasmar, plasmar, traducir, traducir de. De, de mi referente acá, a mi obra, que ya es un, un cuadro en acrílico. Eso es lo que estoy haciendo acá, un trabajo de traducción. Ok, muy bien. Eh, qué hermoso León, Ana, me alegra muchísimo que te esté gustando. Hola, hola a todos los que van llegando, ¿cómo están? ¿Cómo van? Amigos, recuerden que... Eh, recuerden que Estamos en vivo Todos los días de la semana Menos los lunes, ok Los lunes me los voy a tomar Para eh, hacer contenido para, para otras redes sociales Y también me los voy a tomar Para eh, continuar con mis otros proyectos Como el tema de las esculturas ¿Vale? Entonces los lunes no vamos a hacer directo. De resto vamos a hacer directos De, de martes a a viernes ok y también recuerden amigos que pues si están disfrutando del contenido si están disfrutando de mi conversación si están eh, disfrutando del cuadro que estoy haciendo bueno me pueden colaborar con un likecito me pueden colaborar con una suscripción que se les agradece un montonazo un montonazo eh, hay un documental muy bueno llamado Todo, es un remix, un remix, pues, que habla eh, de que las ideas no vienen de la nada. Me lo vi, Sif, me vi ese documental, me vi ese documental, que de hecho creo que eh, es un documental bastante polémico porque toma, toma muchísimas imágenes eh, sacadas de, de. Bueno, muchas imágenes con derechos de autor, si no estoy mal. Pero sí, lo vi, de hecho lo vi en la, en, la, en la carrera de artes. Y que al final como que invitan que cojan el, el, el documental y hagan sus propias versiones de, de él. Sé que tiene que ver mucho con el tema musical, pero realmente bueno, eh, es cierto, es un muy buen documental y se lo recomiendo. Gracias por, 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 por recordármelo, sí, la verdad, ni, ni siquiera me acordaba que lo había visto. Eh, Estefan, a mí me gusta mucho tu estilo, yo lo colgaría en mi taller, estaría pendiente de las impresiones que saques. Eh, claro. Eh, claro que sí, Steffi Voy a estarles avisando cuándo eh, voy a sacar las impresiones. Ya se vienen las serigrafías, ya casi están listas. Las serigrafías de, del cuadro de, del chimpancé, no sé si lo recuerdan, pero ya están casi listas. Entonces, bueno, nada, si, si les gustaría tener alguna, eh, todas las voy a, a, a vender pues, en línea. Eh, van a ser, creo que voy a sacar del chimpancé, por ahí unas, no me acuerdo muy bien cuántas eran, eran, creo, que eran creo que eran unas 20. Y bueno, pues obviamente van a estar firmadas por mí y van a estar serializadas. Si les interesa, pues ahí están, amigos. Y también quiero hacer lo mismo con todos los cuadros que, que haga de manera original como este. Como este. Y eh, también de pronto quiero sacar unas, unas impresiones que de pronto no sean tan, eh, tan demoradas de, de, de crear como las serigrafías. De pronto unas impresiones más básicas, pero obviamente venderlas a un precio más económico. Ese es mi propósito a corto plazo, amigos. Eh, yo me tiro a segundo lado figurativo paisajismo y. o oh, seres fantásticos. Ok, ok. Eh, es bueno, es bueno, sí. Eh, movernos, tener. ser como artistas versátiles. Me parece que es una. Es un, es un, es una buena idea practicar de todo, porque créanme, o sea, digamos que si no te gusta lo, la abstracción, eh, de todas formas saber cómo ejecutarla o saber, digamos, cómo es el método para, eh, para sacar lo, lo, lo más mínimo o la forma más pura de una imagen, siempre te va a ser de utilidad. Siempre te va a ser de utilidad. Entonces, un artista, digamos, eh, integral, sabe de muchísimas cosas y, bueno, ahí las, las, las va aplicando en su, en su trabajo en el día a día. Eso es lo que pienso yo. Eh, ahí vengo, profe, voy por una coca de vidrio a la tiendita. Sí, vale, no te preocupes, aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Vete con, con mucho cuidado, ¿ok? Vete con mucho cuidado que en la calle están robando a gente linda. Bueno. Eh, buenas. Que no se olviden de dejar el likecito a los que vayan llegando. Gary, eres un grande, Gary. Eres un grande. Eres el héroe que no sabíamos que necesitábamos, pero que todos amamos. Hola, Aviani. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo te ha tratado la semana, Aviani? Todo bien, todo bien. Voy a pintar esto, yo creo que un poco, un poco así. Esto es bastante, esto es bastante así. Esto es bastante así. Eh, obvio, siempre tienes mi like, me agrada mucho eso, Daviani. Te lo agradezco, te lo agradezco muchísimo. Bueno amigos, ahora, ¿qué pasa? Resulta que aquí en esta zona del rayito tenemos claramente, aquí en mi referente, el reflejo de este rayito. Entonces toda esta parte es verde. Entonces vamos a dar una capita base inicial de color verde. Espérense, voy a lavar este pincel para que le vayamos dando la formita. Ya puse mi like, perfecto Ana, perfecto. Todo bien, gracias por preocuparte siempre, me alegra que estés bien. Bueno Aviani, me alegra a mí muchísimo que esté todo correcto, ¿ok? Me alegra mucho. Eh, aquí está el verde, voy a mezclar este verde con un poco de blanco, yo creo. Así, y un poquito de este verde limón y voy a dar una capita base. Yo siempre, eh, amigos, para que la pintura deslice mejor, estoy eh, diluyéndola con un poquito de agua, ¿vale? Eso que hace que, miren, cuando pinte se vea mucho la pincelada y no se vea tan, como tan opaco, ¿no? Entonces, a veces sí, cuando, cuando opto por, por diluir tanto la pintura, me toca dar un par de capitas. Igual, no pasa nada, la pintura es de paciencia, si sí, tenemos que dar un par de capitas pues se las damos y ya está. ¿Ven? Eso es verdecito, que es el reflejo del de rayo eh, verdecito que tiene al lado. Eh, yo ya sí... Yo ya hay mi like de amor para el profe. Los que lleguen, denle amor. Muchísimas gracias, Sofi. Muchísimas gracias. No esperaba menos de ti. <laughs> sé que eres súper pendiente, súper pendiente de todo. Entonces, muchísimas gracias. Y muchas gracias, amigos, por, eh, bueno, avisarles al resto que se pueden dejar su likecito. Su likecito, que es completamente gratis. Y si se suscriben, amigos, si se suscriben, si no están suscritos al canal y se suscriben, Va a salir una animación de unos rayitos que, mejor dicho, van a quedar enamorados. Enamorados. Entonces se los recomiendo. Y viene como hasta acá. Voy a darle incluso un poco más de colorcito verde oscuro por este lado del centro. Como por acá. Yo normalmente, amigos, no me, no me preocupo por los colores. Ustedes lo saben. Yo normalmente no me preocupo por los colores. Pero como ya la edición de colores la he hecho previamente en mi diseño, pues sí trato de, de hacer colores parecidos como para, para hacerme la, la vida más fácil. Incluso creo que voy a ponerle un poquitico de este verde por acá. Parece que queda bien. Ahí. Sí, está bien. Eh, siempre me fijo en qué mes, en que mezclas la pintura con el mismo pincel, porque recomiendas hacerlo de esa manera y no con palita. Tengo esa inquietud. O sea, eh, mezclo las pinturas con, o sea, yo siempre estoy lavando el pincel, ¿no? Para que también lo tengas en cuenta. Mira, acá yo tengo mi agüita para pincel y si voy a cambiar de color, yo lavo el pincel, ¿ok? Yo lavo el pincel y luego aquí con mi trapito lo seco si voy a cambiar de color, si voy a cambiar de color. Si no voy a cambiar de color, si voy a seguir con verde, así sea más clarito o así sea más oscuro, eh, no me importa limpiar el pincel. Eh, no me importa limpiar el pincel. Porque pues igualmente lo que estoy haciendo es utilizar las mismas pinturas. Eh, o sea, son... son eh, pertenece a la misma mezcla, por decirlo así, de alguna manera. Bueno, aquí. Esto debería hacerlo con un pincel más chiqui, pero no, sí lo va a hacer con un pincel más chiqui. Voy a limpiar este. Por ejemplo, mira, voy a cambiar mucho de color y este está muy untado de azul y yo quiero empezar a pintar con el verde. Entonces siento que no es suficiente con lavarlo en mi, en mi tarrito. Prefiero lavarlo ya directamente en el, en el lavadero para que me quede súper limpio y no se, me, no se me ensucie el color. Eh, los rayitos parecen subir del lienzo, como, como, como ah, saliendo. Como saliendo, esa es la idea, esa es la idea, Guipi. Me agrada muchísimo. Carlos, la carita es espectacular. Está quedando cuando puedes, eh, si pudiese regalar un consejo para difuminar los bordes, te lo agradecería. Difuminar los bordes, ¿cómo, Carlos? Difuminar los bordes, ¿cómo te refieres a difuminar los bordes? Cuéntame más o menos cómo difumi, cómo, cómo, a qué te refieres. Eh, El trapito pide cambio, <laughs> Bueno, sí, realmente esto es una camisa que era mía. Era un... Amigos, no compren trapos para, para sus, sus eh, cuadros. O sea, cojan ropa vieja y ya está. Miren, esto era antes. Esto era una camisa que utilizaba yo. Era una, una manga... Manga sisa, ¿no? Como estas, esqueleto, que utilizaba yo. Y terminó siendo, pues, un trapo. Y, de todas maneras, por ejemplo, tengo aquí esta otra Camiseta vieja, que ya está rota, que de hecho se manchó con cloro, pero esta sí está pues, prácticamente nuevecita, no la he utilizado todavía. Y bueno, realmente en cualquier momento lo cambiaré, tienes toda la razón, en cualquier momento lo cambiaré. Pero pues mientras siga sirviendo, yo sí soy mucho de, de reciclar materiales. Yo tengo pinceles antiguísimos. Eh. No, llegué tarde, ya terminaste el cuadro. <laughs> Natalie, no lo hemos terminado todavía. Todavía falta, no te preocupes. Igual, igual, tú lo sabes perfectamente, que esto lo dejamos guardado en YouTube. Por si lo quieres ver después con más calmita. Oh. Eh, o sea que no sé como la línea del diente, digamos que los bordes se vean más... Naturales que no se vea como una calcomanía que no se note el cambio de un color a otro, no sé si tal vez no me expliqué. Ya, difuminarlo, o sea, tú, tú, te, tú te refieres a que tú tienes un borde acá de, 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 de digamos pintura plana y en el centro tienes tu, tu. O sea, ¿quieres como algo como esto? Carlos, ¿te refieres a algo como esto? Mira, como el gatico, como el gatico, como para hacer un fondo como este, de este estilo. Eh, si es así, pues te recomiendo el video del gatico, ahí lo tengo en YouTube, ¿ok? Y de todas maneras te explico, es simplemente coger un color eh, que tú quieras que sea como el fondo, que, que, que se vaya hacia, hacia las esquinas y con una brochita grande empiezas a dar pinceladas que se vean muy expresivas, que se vean como, como hacia al azar, hacia todos los lados y así vas haciendo como una definición muchísimo más natural. Eso no sé si te refieres de pronto a eso. Eh, pero bueno, ahí está. Eh, algún día sería chulo que hicieras un video de eh, siguiendo a Bob Ross. Me encantaría verlo. Daviani, lo he pensado, créeme que lo he pensado. Pero eh, dos cosas. Primero, no tengo mucha experiencia en el paisaje. Por lo tanto, no sé si sería capaz de imitar un, un, un video de Bob Ross así como tan... tan Tan rapidito, no sé, no sé, me tocaría ver. Primero y segundo, eh, bueno, el, el cuadro de Bob Ross el, el los hace en, en óleo, ¿no? Y yo estoy trabajando en acrílico. Pero podríamos hacer nuestra versión. No estaría mal, de acuerdo. Estaría bien. Eso sí, me demoraría más. Me demoraría más. Ah, ok. Puede ser. En medio de la pintura, digamos que la nariz no quedó como dibujada, sino que se nota el cambio de color. Al... Ah, vale. Carlos, última pregunta. ¿Estás trabajando con óleos o estás trabajando con acrílicos? Para poder responderte bien. Buenas noches, perdón por llegar tarde. Art, no te preocupes. Yo siempre, siempre estoy contento de que estés por acá, sobre todo porque hasta ahora veo que tú eres el que, el que, el que le cuadra menos el horario. Claro, tú estás en España. Y, y allá son las 10 de la noche, entonces eh, aprecio muchísimo que estés por acá, ¿vale? Aprecio un montón que estés por acá, entonces no te preocupes, no te preocupes. Aquí vamos terminando el cuadrito. Eh, Carlos, si estás pintando 30 grados, muy madre, 30 grados en España, amigos, 30 grados en España, y luego que, que me digan que Latinoamérica es caliente, 30 grados. Bravo ese, ese clima. Bravo, bravo. Eh, Carlos, te explico entonces, mira, para, para, si estás trabajando en acrílicos, para que las cosas no te queden tan, digamos, tan marcadas, que no te queden como los la, la pincelada, como tan tiesa, por llamarlo de alguna manera, tú lo que tienes que hacer es empezar a poner eh, más manchas, más tonos medios, por llamarlo de alguna manera, ¿ok? Tú piensa que el acrílico, más que un difuminado, el acrílico se hace con manchas sobre manchas. Son muchas capas. Entonces tú, por ejemplo, puedes hacer un difuminado de, digamos que tienes aquí una mancha blanca y al lado tienes una mancha negra. Eso se va a ver súper saturado, se va a ver como súper super marcada esa, esa transición. Si tú le quieres suavizar la transición, tú tienes que ponerle en medio de esa mancha blanca y de esa mancha negra, tienes que ponerle una mancha gris, que sea el tono medio. Y si quieres que se vea aún más suave la transición, en medio de el negro, gris y blanco, pones un negro oscuro entre el negro y el gris. Y un, y un, y un gris claro, un negro oscuro dije no, un gris, un gris oscuro entre el negro y el, y el gris. Y un gris claro entre el gris y el blanco. Entre más manchas, entre más tonos medios vayas poniendo, más suave se va a ir viendo la pintura. Entonces, esa es la manera de bueno, suavizar el acrílico. ¿Ok? Espero pues, me hayas entendido más o menos cómo es la, la cuestión. Qué rica temperatura. Amaría estar allá y disfrutar el sol. Sofi a 30 grados. Bueno, 30 grados tampoco es tan alto. Me dijiste que antes estaban como en 38. Me dijiste, creo, la otra vez, Art. Eh, Sofi, si tú sales a 38 grados, te desapareces inmediatamente. Yo me derrito. Yo me derrito. Porque yo estoy hecho de caramelo, ¿ok? Entonces me derrito. Los caramelos nos derretimos. Yo no podría salir en una temperatura tan alta. Sería imposible. Ayer 38 grados a las 10 de la noche. O sea, 38 grados y sin sol. <laughs> Dios mío. Dios mío. Eh, 21 en Guadalajara, Jalisco, México. 21 es la... Entre 21 y 22 grados centígrados, amigos, es la temperatura perfecta. Entre 21 y 22 grados es la temperatura perfecta. Y no pienso discutirlo con nadie. No pienso discutirlo con nadie, ok? 21, 22 grados, menos ya es frío y más ya se está volviendo caliente. Entre 21 y 22 grados es la temperatura perfecta, ideal. Ay, ah, sí, y que todos eh, sigamos las instrucciones de Bob Ross, A ver qué sale. Ok, lo haremos algún día. Se los prometo. Por cierto, Olga, un saludito para ti. Me alegra que estés por acá. Exacto, eso era. Muchas gracias, Carlitos. Carlos, espero que te sirva mi consejo. Espero que te sirva mi consejo de verdad. Así es como lo, lo, se trabaja de acrílico normalmente, ¿vale? Espero que te sirva el consejito. Con mucho cariño. Eh. Yo sé, pero amo más el calor por más alto que sea. Debe ser horrible, sí, pero me gusta más que el frío. Yo creo que a mí me gusta más el frío, amigos. Yo creo que yo soy más... Y eso que vivo en una, en una ciudad súper caliente, de pronto es porque vivo en una ciudad súper caliente. Pero yo creo que yo disfruto más el frío, ¿saben? A mí no me gusta mucho que estar sudando. Estar sudando no... No soy fan de sudar. No soy, no soy tan fan de sudar. De hecho yo tampoco soy el más... A ver, me gusta mucho la playa. Me, me encanta la playa. Me gusta mucho la playa. Pero eh, no soy el, el más de meterse al mar. Ni el más de quedarse eh, recibiendo mucho el sol. Yo le tengo muchísimo miedo al sol. Le tengo muchísimo respeto al sol. No me gusta mucho exponerme tanto al sol. Pero creo que sí prefiero el frío. Eh, Aguanta 40 grados con ventilador. Puedo con 30. No, 40 grados con ventilador. O sea, es, pre es preferible no ponerse el ventilador. A 40 grados es preferible no ponerse el ventilador, creo yo. Porque te estás tirando aire caliente directo a la cara. Yo creo que yo preferiría sin ventilador. Eh, 30 grados es bajito. Bajito... ¿Dónde, Sophie, ¿dónde vives? O sea, tú vives en... en... ¿En un volcán? ¿O sea, vives adentro de un volcán, Sofi? En dos semanas voy a España a morirme de calor. Bueno, David, sinceramente, eh, no me importaría morirme de calor en España, ¿ok? España debe ser espectacular. No conozco España, pero debe ser espectacular. Por más calor que hiciera, me iría para España a visitarlos, pero de una. Eh, ¿Qué cuadro sigue por pintar? Ese león quedó muy bien. Isaquín. Eh, bueno, me alegra que te haya gustado. Me alegra que te haya gustado. El próximo cuadro que haremos, ya vamos a seguir como con otro tipo de, 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 de cuadros. Voy a hacer otra serie de unos cuadros donde ya va a ser puramente esto, rayitos. <laughs> okay, o sea, va a ser render, va a ser render. Van a ser unos cuadros grandes. Ahí ya tengo los tres. Va a ser un tríptico que voy a hacer de eh, cuadros hechos, o sea, que el referente es hecho totalmente en renders. Pero que van a tener unos materiales hermosos. Los diseños son una maravilla. Estoy seguro que les va a encantar. Estoy seguro que les va a encantar. Esos son los cuadros que, que vamos a seguir. Estamos a 37 grados en Juárez, Chihuahua. Saludos desde el infierno. <laughs> sí, eso, o sea, de verdad que yo creo que hace un mejor clima. Hace, hace mejor clima eh, en el interior de un volcán, sinceramente. Hace un clima más fresquito en el interior de un volcán. Eh, acá en Madrid, con Dinamarca, todos los días hace muchísimo frío. Solo tenemos una hora de sol al mediodía. Mm, no sé si me gustaría vivir así, Natalie. La verdad, tendría que ir. No conozco, no conozco eh, Madrid, con Dinamarca. Es que, pues por lo menos, Bogotá es muy frío. Bogotá es súper frío y más si te vas como para esos lados de Chía, es súper frío. Yo también prefiero el frío. El ventilador a esas temperaturas te quema más, de acuerdo. El sur de Buenos Aires, en el sur de Buenos... Pero entonces, Sofi, me imagino que en el sur de Buenos Aires eh, también hay una... Eh, en este momento tiene que estar haciendo un frío asqueroso. O sea, en este momento tienes que estar congelada, ¿o no? Yo viví en Cali en el 2013, dos meses, y el calor era mi alarma para ir a trabajar. Me levantaba a las 6 a.m. en punto. <laughs> en Cali hace bastante calor, en Cali hace bastante calor, la verdad que sí. La verdad es que sí. La verdad es que sí, en Cali hace bastante calor. Eh, a ver, ¿qué más podemos hacer aquí? Eh. ¿Qué software usas para modelado 3D? Profe, eh, Sif utilizó... Mira, yo a veces trabajo en mi casa. En mi casa yo no tengo nada de trabajo. O sea, yo en mi casa, en mi casa no tengo computador. Así se las pongo. O sea, en mi casa, en donde yo vivo, en donde yo duermo, no hay computador. No hay computador. Eh, así que a veces utilizo el iPad con un programa que se llama Nomad Sculpt. Nomad Sculpt y ahí hago como boceticos y ya después los eh, edito bien, ya los, ya los pongo bien bonitos en un programa del computador que se llama Blender, es gratis. Nomad Sculpt sí, sí cuesta, el del iPad sí cuesta, cuesta como 70 mil pesos que vendrían siendo unos, en este momento 70 mil pesos son como <laughs> un dólar, <laughs> mentira, son como 20 dólares una vaina así, ponle 20 dólares, 17 dólares. Eh, Cuesta Nomad Sculpt, pero lo pagas solamente una vez. Lo pagas solamente una vez. Eh, asqueroso y húmedo, es una porquería, aunque mejor esta semana. Parece primavera. Ok, o sea. Por eso me gusta el calor, porque el frío húmedo que hay acá vio cerca del mar, así que imagínate. Mira que nunca, creo que nunca lo he sentido. La experiencia de estar cerca del mar, pero que esté haciendo también mucho frío al mismo tiempo. Creo que eso no lo he sentido, la verdad. Creo que no lo he sentido. No sé, debe ser curioso. Debe ser curioso. Eh, yo soy del norte de Argentina y mayormente hace calor, aún en invierno, pero hay días que sí hace como frío, como hoy, por ejemplo. Ok. Yo me imagino que el clima en Argentina tiene que ser muy loco, ¿no? Tiene que ser como muy extraño el clima en Argentina. Es como demasiado largo. Argentina es muy largo. Igual que Chile. Son como países demasiado largos. ¿No? ¿No creen? Eh. Me gusta mucho Blender, ¿cómo fue que llegó al mundillo del modelado digital? ¿Se tomó algún curso? Exactamente, sí. Yo, mira, yo empecé con el tema de, de, de querer hacer mis propios referentes porque estaba mamado de coger fotos de Pinterest para hacer mis cuadros. Estaba ya agotado. Entonces dije, eh, suerte con todo, voy a hacer mis propios referentes. Eso fue lo que dije, un día. Y eh, así fue, realmente... Hice un cursito súper básico de Blender en YouTube de un señor que se llama el Blender Guru. Muy bueno. Pero ya después cuando quise hacer las cosas como un poquito más especializadas, me pagué un curso de Blender. Muy bueno, excelente. Con un señor alemán. Y los alemanes son muy buenos para Blender. Son muy buenos para eso. No sé por qué, pero son muy buenos. Y eso fue lo que hice, básicamente. Ya que estamos en el rayito entrando en una fase como en la que es cada vez más difícil encontrar los detalles que hay que hacerse. Es como más complicado. Pero bueno, ahí poco a poco, poco a poco. Y por aquí hay como unos, unos brillitos como no tan grandes. Pero pues sí están. Y ya está. Eh, en Uruguay 16 grados en el último mes. No hubo lluvia, solo en tres días o cuatro. Hoy llueve mucho. Eh, frío, 16 grados es mucho frío. Uy, uh, 16 grados, yo ya me estaría congelando. No, no me gustan mucho los climas tan extremos. Amigos, yo, yo, 21 o 22 grados. Aunque obviamente eso no me impide que los vaya a visitar si me invitan. ¿Ok? Si ustedes algún día deciden como, mira, hoy no tengo mucho que hacer, hoy no tengo un plan así como, como, como en mi agenda, tan marcado, voy a llamar a Carlos y lo voy a invitar a mi casa a comerme, no sé, una carnita asada. Eh, Claro que iría, por supuesto que iría. Obviamente espero esa carne asadita venga también, eh, bueno, acompañada con unos piquetes de vuelo hasta su país de origen. Eh, pasa que acá en Argentina tenemos un clima variado, puntos medios como donde yo vivo o en el norte puro calor y en el sur más frío. Yo amo los climas de mi país, dan mucha variedad de paisajes. Bueno, en Colombia creo que realmente es mayormente calor, la verdad. Colombia es muy caliente en general. Sí, Colombia es bastante caliente, bastante caluroso. Hay, hay, hay sitios que sí son bastante eh, friecitos, como por ejemplo eh, en Cundinamarca o por ejemplo en, en Cundinamarca. Hace frío, también hace frío en Cundinamarca y Ah, mentiras, en pasto también hace frío. Por allá abajo también hace frío, en pasto. Eh, y bueno, el resto hace bastante, bastante calor. En Colombia, por lo menos, hace bastante calor. Acá un poquito de soy por acá. A ver cómo se ve. Bien, ahí vamos, ahí vamos. Ahí se va viendo bien la cosa. No me disgusta. No me disgusta. Vamos a hacer dos líneas acá. Pim. Y otra línea por acá. Que vendría estando como por aquí. Pim, algo así. Eso luego se oscurece un poquito. Entonces no me preocupa. Voy a hacer otra línea de acá. Voy a hacer otra línea por acá. Esto todo luego se oscurece un poquito. Eh, no le pones un reflejo azul al rayo verde. Mira que eh, normalmente se lo pondría, pero piensa que la cámara viene como desde acá. La cámara está como, como por acá y llega así. Así, ¿sí me entiendes? Entonces, se ve el reflejo del azul en el verde. Perdón, se ve el reflejo del verde en el azul, pero no se, ve, no se alcanza a ver el reflejo del de azul en el verde. Por la posición de la cámara realmente. Eh, acá llegamos más abajo, menos 2 grados. No, menos 2 grados, ni siquiera, ni siquiera un congelador llega a los menos 2 grados, Sofi. Art, llamada atención para los likes. Amigos, hora del like, hora del like, ¿vale? Eh, me agrada, por lo menos, sí, estamos, somos 26 en este momento y tenemos 38 likes. Eso se agradece un montón. Me alegra un montón que estemos sobre, sobre el tema de, de, de... sobre la proporción, digámoslo así. Gracias, Art, por acordarte. Eh, me gusta más cómo se ve el rayo azul. Ok, ¿y eso que le falta? O sea, le falta brillito todavía al rayo azul. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno. Igual si le podemos eh, cambiar algo, pues lo podríamos hacer. Eh, Ángel, hola, son pinturas acrílicas. En efecto, Ángel, so, eh, son pinturas acrílicas. Son pinturas acrílicas. Miren, subió a 42 likes. De inmediato, Art, eres un grande. Gracias por acordarle a todo el mundo. Eres un grande. Subió de inmediato a 42 likes. Eh, Hola, bueno, ¿y por qué rayos en los ojos? ¿Pueden ser corazoncitos, ositos de goma, etcétera? ¿Por qué rayos? En efecto, checa, podría llegar a ser de todo. Podría llegar a ser de todo. ¿Por qué rayos? Mira, para mí los rayos tienen su cierta simbología, ¿ok? Para mí los rayos tienen una simbología y es eh, en cuestión de, del tema de de psicología por llamarlo de alguna manera para mí los rayos son una buena representación de la ansiedad ¿ok? qué quiero yo plasmar con esto si yo le pusiera corazones estaría más tirándome a la simbología del amor del enamoramiento tal vez eh, yo lo que quiero es mostrar mostrar una noción de ansiedad una noción ansiosa acelerada acelerada un poco que para mí es un poquito un poquito eh, las dinámicas que tenemos nosotros en las redes sociales. ¿okay? Eso es un concepto que he venido trabajando desde hace rato. Y por eso los, los rayos me parece que me hacen una como muy buena simbología en ese aspecto. Si estuviera haciendo, por ejemplo, los corazoncitos, como te digo, pues me conduciría a algo más. Para tu próximo cuadro sería bueno que lo llenaras de gominolas o rayos o sea que lo llenará de muchas cosas es una buena idea me gustaría realmente sí quiero poner en, en, en duelo muchísimas cuestiones entre entre lo análogo y lo digital claro que la próxima serie que, les, que voy a hacer como les dije va a ser completamente digital o sea va a ser completamente basado en lo digital que eso me gusta mucho amigos eso me gusta mucho que se haga un diseño que sea enteramente digital eso para mí me explota la cabeza eh, llegar desde un diseño que sea completamente digital, que no haya pasado en ningún momento por la realidad tangible y después pum, plasmarlo de una manera digamos que convencional a la pintura, me gusta mucho. Eso a mí me encanta, por eso es que es que hago este tipo de cuadros. Y acá un poquito de brillito. Aquí. Aquí y este brillo que es largo totote. Este, este brillo es largo totote. Eh, nos dijo que acordeón, profe. De acuerdo, chécalo. Vamos a ver si lo hacemos de pronto mañana el acordeón. Vamos a ver si nos queda. Tiempo para hacer el acordeón mañana. Puede ser que lo hagamos. Sí, si empezamos temprano, lo podemos hacer mañana. Se los debo. Eh, nunca me imaginé esa representación. Me gustaría ver los rayos en otros materiales como piedras preciosas, gomitas, materiales, etc. De acuerdo, de acuerdo, Sofi. Para mí los rayos son algo como muy, muy. muy de. 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 de la simbología mía, ¿sí me entiendes? que obviamente. No, no significa que, que tengan otras representaciones y que se utilicen en otras, en, en otras partes, pero para mí pues tiene un significado eh, muy, eh, muy de lo que yo quiero hablar, muy de lo que yo quiero hablar, entonces por eso me he apropiado un poquito de la imagen del rayo para, para mis cosas. De hecho, si ustedes ven mis esculturas, miren por ejemplo esta que ya la la pulí, ya la dejé ahí más, más presentable. Mírenla, mi perrito aquí también lo pueden ver. Miren que tienen en los ojitos pues, rayitos, ven, son rayitos. Mira, ahí está, ¿sí ves? Y bueno, toda toda sí, toda mi marca lleva como, como rayitos, ahí como como en introducidos de alguna manera. Entonces, si ¿sí ven, aquí se los voy a mostrar, aquí yo creo que se ve mejor, miren, tiene rayitos este perrito, tiene rayitos. Acá, perdón, eso no era, era el foco. No, eso fue el estabilizador, el foco, miren, miren el perrito, aquí ya lo ven bien, si ¿Sí ven. Que tiene rayitos. Y bueno, esta es como esta forma del perrito. La diseñé yo digitalmente y después la imprimí. Esto es una impresión. ¿Vale? A la cual después le haremos un molde y la eh, reproduciremos en resina. ¿Ok? Pero por ahora, eh, miren, miren el diseño. ¿Sí? Bien? Ahí más o menos. Ahí más o menos va la cosa. Vuelvo a enfocar acá. Entonces, sí, los rayos, como que son el símbolo que para mí representa lo que es mi trabajo o por lo menos mi discurso. Entonces, me gusta utilizarlos bastante. Me gusta utilizarlos bastante. Eh, mi pincelito yo lo dejé acá con mi paleta. Perfecto. Eh parece el perro de Flash. Voy a buscar cómo es el perro de Flash. O dices que es el perro que le, que le atribuirías a Flash. ¿Qué dices? Los rayos ya es tu firma. Bueno, es algo como, como sí. ¿Sí me entiendes? O sea, sé que los rayos se pueden ver representados en o sea como, como símbolo súper es eh, súper utilizado, ¿no? O sea, es súper utilizado. Además que son súper chéveres. Y, y bueno. Pero, pero sí, sí me parece que son como un elemento que, que, que me gusta. Me gusta y me gusta ponerlo en mis cuadros. Realmente. Voy a agregarle más brillo todavía a la, a la situación. Por ejemplo, por acá. Esto es aún más brillante. Si ven que voy de lo más oscuro a lo más claro, eso me parece que es ganador. Es más fácil borrar lo claro que borrar lo oscuro. Es mucho más fácil borrar lo claro que borrar lo oscuro. Entonces es mejor ir preparando de una vez, <coughs> perdón, cómo van las cosas claras, cómo van las cosas oscuras, perdón, y después sí, ir aplicando poco a poco los brillos. Eh. Hola Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Me alegra muchísimo tenerte por aquí. ¿Cómo va tu día? ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va la cosa? Eh, ¿Se podrá hacer un plano un poco más cerca del rayo azul para verlo pintar? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Sus deseos son órdenes. Por supuesto que sí. Ahí está. Vamos a dejarlo así y vamos a aclarar un poquito. Ahí estamos. Ahí estamos. Eh, me encantan mucho los rayos. Bueno, me alegra muchísimo que te gusten los rayos, Yuppie. Me alegra, me alegra, me alegra, me alegra. De verdad que sí. Eh, que yo sepa no tienen mascota, pero le viene al pelo. <laughs> ok, ya te entiendo, te entiendo, te entiendo. Bueno, podemos hablar con. con de, de, de ¿Flash de qué es? Flash es de DC. No, eso es como. como. Sony. ¿Quiénes tienen los derechos de DC? Podemos hablar con ellos. A ver qué nos dicen. Mira, te vendo la mascota de Flash. Solamente son 700 millones de dólares. ¿Qué te parece? Eh, feliz de estar en tu clase. Bueno, Carmen, yo estoy feliz de que tú estés acá. Yo estoy muy feliz de que tú estés por aquí. Ok. Eh, siempre es mejor empezar de oscuros a claros o viceversa. Para mí siempre es mejor empezar de oscuros a claros. Yo siempre hago eso. Yo siempre hago tono medio. Yo siempre hago tono medio, que es, por ejemplo, en este caso, el azul. Cuando ustedes llegaron vieron que eso estaba completamente azul plano, y después me voy a lo oscuro y paso de lo muy oscuro, realmente no de lo muy oscuro. Por ejemplo, aquí todavía no he dado las sombras más oscuras, ni tampoco he dado los los brillos más brillantes. Eh, entonces, pues sí es algo como de ir de, desde el centro hacia afuera, desde el centro hacia la periferia de pronto. Eh, hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va tu día? Bueno Carlos, me despido Tengo que comprar materiales, te me cuidas Oni, te mando un besazo Gracias por estar aquí, nos vemos En la próxima En el próximo directo, ¿vale? Te mando un beso Parecen hielitos, ok, me gusta Me gusta que parezcan hielitos, Natalie Ahí, perfecto, ok Voy a probar porque yo lo hago al revés eh, Vas de lo claro al oscuro es que es que también es, es mucho tema de cómo de cómo abordemos la pintura. O sea, para mí me queda muchísimo más fácil hacer las cosas así como te las estoy diciendo. Pero sí todo depende mucho de cómo de cómo pintemos nosotros, de cómo es nuestro sistema, de cómo lo hayamos planeado. Okay. Eso sí tiene mucho que ver con eso. Aquí voy a. Perdón si me quedo callado haciendo estos detalles, pero es que son complicaditos. Aquí ya entramos a una etapa de detalles complejitos. Que necesitan bastante pulso. Ay, más o menos. De hecho, voy a llevarlo más hasta acá. Ahí, más o menos. Eh. Oh, un hielo, qué bueno sería un cuadro del rayo tallado en hielo o un cubo con un fondo azul oscuro o celeste. Eh, sí, me agrada mucho la idea. De hecho, créanme que vamos a trabajar con transparencias. Créanme que vamos a trabajar con transparencias. Lo que pasa es que, amigos, los rayos que están viendo ustedes aquí es la, el abrebocas de lo que se puede hacer en este universo de, de, de las texturas hechas en computador. Es un abrebocas. Lo que vamos a hacer amigos van a ser, o sea, les juro que les va a explotar la cabeza, se los juro, que les va a explotar la cabeza cuando vean que los procesos van a ser diseños espectaculares, transparencias, eh, mezclas de transparencias con, con, con cuerpos opacos, vamos a, a hacer encamados, vamos a hacer eh, esculturas con pintura encima. Mejor dicho, hay posibilidades un montón, un montón. Se vienen cositas, amigos. Se vienen cositas. Eso es lo que dicen todos los, los streamers y después salen con un chorro de babas y no hacen nada. Eh, Aún con el león o ya... Lo terminaste, Juan. Seguimos con el león. Seguimos con el león. Estamos terminando los rayitos que van al frente y ya pasamos a. Eh, yo creo que terminamos haciéndole los bigoticos de este lado. Y yo creo que ya, ya acabamos. Ya como mucho león, ¿no? Como ya demasiado león. Deben estar saturados, amigos. Perdón, perdón. Pero toca hacer pues todo con su debido respeto, con su calmita. Pero ya vamos acabando amigos, ya vamos acabando. Ya mañana pintamos otra cosita. Algo sencillito porque todavía no tengo terminado el diseño del próximo cuadro. Eh... ¿Encamado qué es? Encamado es cuando tú tienes, por ejemplo, algo transparente como este vaso. Por ejemplo, lo que pasa es que este vaso no es completamente sólido, pero piensa tú en este vaso y yo adentro le pongo un objeto opaco. Eso vendría siendo como un encamado. ¿Vale? Más o menos eso, a eso me refiero con un encamado. Eh, la cámara, perdónenme, voy a cambiar un poquito de, de batería, un poquito. Vean mi cara, mientras tanto... Ah, perdón. Perdón. Esta es mi cara, aquí. Listo. Eh, no, profe, yo no quiero que me explote nada. Eh, SIF. La cabeza te va a explotar. No es una opción, ¿ok? No es opcional. La cabeza de todos va a explotar. Va a ser pum. ¿Ok? No pasa nada, amigos. A todos nos llega el momento. Y la próxima semana será el momento de ustedes, ¿ok? Listo. Ahora sí, volvemos. Eh... Respuesta de Streamlabs, te quiero mucho. En efecto, Streamlabs, en Streamlabs te quiere mucho. Eh, Olga, no te pone nervioso que te a pintar. Yo me intimido. Mira que al principio, eh, bueno, no, sabes que no. Ahora que lo recuerdo, mi primer evento de pintura en vivo me fue muy bien. No tuve mucho problema. No, yo creo que desde el principio no me intimidaba y, y ya, ya tengo como bastante experiencia en el tema y ya. Ya no, no, no me intimida la verdad. Me la paso antes bien, me la paso bien. Además, como te digo, o sea, yo los comentarios de ustedes me los tomo como, 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 como una ayuda, ¿no? No me los tomo como una agresión ni mucho menos, de ninguna manera. Y el que venga a hacerlo de manera agresiva, pues me lo paso bien por los genitales, amigos, ¿ok? Eso ya es cuestión de seguridad. Y créanme que ha venido muchísima gente de manera agresiva a hablarme de, de mis pinturas. No, no sé realmente por qué. No sé qué les he hecho. No sé cómo les hice daño. Pero sí ha venido muchísima gente a decirme como, Carlos, qué cosas tan horribles, qué cuadros tan feos, no enseñas nada, no sé qué. Y bueno. Eh, ok. ¿Sí me entiendes? Es, es cuestión de ya uno perder un poquito... El sentimiento de la importancia ya a mí no me importa mucho la verdad. Me importan mucho los comentarios positivos, los que me dicen: Hey Carlos, ¿por qué no haces esto? Hey Carlos, ¿no te parece que de pronto así podría ser mejor? Hey Carlos, ¿no no 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 no? ¿Por qué no lo haces de esta manera? No, o sea, como como de una manera amable, esos me importan mucho, Eso los escucho. Hey Carlos, ¿por qué eres tan sensual? Esos los escucho, sobre todo esos, ¿vale? Porque me suben la, la autoestima. Esos son los que me suben la autoestima, amigos. Eh, a ver. Me encantaría también que uno de estos días pintes un caballo. Me gustan los caballos. Me gustan la, la imagen de los caballos. No me gusta mucho montar caballos. Me da miedo. Y me da un poco de pesar. Eh, pero me gustan los caballos, ¿haremos caballos? Por supuesto que sí. Espéralo, Carmen, que los haremos. Claro que sí. Bueno, ahí, más o menos. tiramos un poquito por aquí, ahí, más o menos. Eh, a mí tampoco me gusta. ¿Sabes hacer paisajes? No, Juan, realmente no. No, no hago paisajes, no suelo hacer paisajes. Me, me da como ansiedad hacer paisajes, la verdad. Me da un poco de ansiedad hacer paisajes. Entonces, no he hecho ni hago paisajes, pero sé que haré paisajes con, el, con ustedes en algún momento. Eso, eso lo tengo claro. Eso lo tengo claro. Claro, no puedo dejar de lado a mis amigos que quieren eh, verme hacer un paisaje y hacerlo conmigo. No les voy a quitar esa oportunidad. En algún momento haremos un paisaje. No se preocupen. No desesperen. Eh, esos comentarios te tienen que resbalar exactamente. Eso es lo que trato de hacer. Que me resbalen un poquito. Que me resbalen un poquito. Porque la mayoría de esos comentarios los hacen no con la intención de... de de siquiera que yo, que yo cambie algo, ¿no? O sea, los comentarios lo hacen con la intención de que yo les responda eh, de una manera agresiva. Y, eh, pues, miren, yo tengo una filosofía, amigos. Yo peleo, yo peleo con las personas que me interesa que cambien, ¿ok? Entonces, si peleo con ustedes, si algún día eh, nos encontramos y nos damos unos puños y unas patadas, es porque me interesa que cambien. ¿No? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un pensamiento agresivo sobre X motivo y yo quiero que tú cambies, me interesa que tú cambies, es normal que yo te reciba con una patada en el pecho o, o, o una patada en la rodilla, ¿vale? Porque me interesa que cambies. Las personas que no me interesan que cambien, que son personas que sé que tienen intenciones como eh, pues, que no valen mucho la pena, ¿no? Que no, que ¿no? que no hacen la diferencia, yo no peleo con ellos. No me interesa, o sea, si tu opinión es esa, sigue con tu opinión errada, eh, no me interesa que cambies. Por eso es que yo no discuto. Yo muy rara vez discuto. Muy rara vez discuto. Y cuando discuto, como se los dije, discuto porque de verdad eres una persona que me interesa. Eres una persona que me interesa y me interesa que, que, que cambies de opinión. Si es que sé que mi opinión es, es está bien, ¿no? o sea, también me puedo equivocar yo. Pero mis discusiones siempre se basan en eso, en que, en que quiero que, que lleguemos a un punto medio. ¿Vale? Si realmente no me importas, no voy a discutir con, contigo. Ni, no me voy a tomar el esfuerzo por discutir con, contigo. Eh, lo bueno de enfrentar una situación pública con tu arte es que formas una coraza. Sí, total, total. Y mira que realmente... No, otra vez, no lo digo por, por, por darme echarme flores ni nada de eso, pero ustedes me han ayudado muchísimo con eso. Realmente sus, com sus comentarios han sido tan bonitos y el apoyo ha sido tan grande que han logrado que, bueno, que, 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 que gane cierta seguridad. Que gane cierta seguridad. Entonces ya eh, me es más fácil evitar esos comentarios negativos. ¿Sí me entienden? Y en gran parte es gracias a ustedes. Eh, hablemos más de genitales, Sif. Sí, ¿Estás de cochinota? Dime la verdad. Hoy te sientes un poco cochinota, Sif. Sí, por favor. Estamos, estamos en, en, en una clase de gente mayor. Por favor. Eh, y si solo haces lo que quieres sin que te afecten las inseguridades ajenas. Y así solo haces lo que te afecte sin... Exactamente, Sofi. Totalmente de acuerdo. F. <laughs> no, haré, haré paisajes con ustedes. No te preocupes, Juan. No te preocupes. Haré, haré paisajes con ustedes. Don't worry. Ahí vamos más o menos. Eh, Oliwis, Alan, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Me alegra mucho tenerte por aquí. Los paisajes arquitectónicos son bellos. Son bellísimos, son bellísimos. Tienes toda la razón. Pero como te digo, me agobian un poco. Me agobia, me agobia, me agobia, me agobia. Me agobia. Siento que es como demasiado detalle y yo soy demasiado detallista y como que... No sé. No sé. Como que me da ansiedad. ¿Entiendes? Me da ansiedad. Eh, Juan. Sí, son muy lindos. Juan, ¿te refieres a los paisajes arquitectónicos o a los genitales? Porque Sif está hablando de genitales. No sé a qué te refieres. Eh, recién entro y me salen con genitales. John, bueno, ¿qué te puedo decir? Acá es un poco de todo, ¿no? Acá en un momento te estamos hablando de cultura, te estamos hablando de filosofía y tratamos de salir adelante como personas. Y en otro momento simplemente estamos hablando de genitales. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un tema relajante. Eh, para mí eres buenísimo en lo que haces. Aparte, tus clases son muy amenas. Bueno, Carmen, de verdad que me alegra muchísimo que te gusten. Miren, yo poco a poco he ido forjando mi, mi digamos, habilidad para pintar. no. Es como algo que, que poco a poco he ido, he ido modelando. Y ese es mi trabajo. Básicamente lo que hago todos los días. Y la verdad es que siento que hacer un buen cuadro o hacer una buena obra. Eh, por lo menos para el gusto público es un poco mi deber, no es un poco mi deber. Lo que no es mi deber es ser buen profesor. Ese no es mi deber. Ese siento que no es mi trabajo. Y sin embargo siento que a ustedes les gusta mucho mi, mi faceta de profesor o por lo menos mi faceta de, de persona que les cuenta y les habla sobre arte en general. Y eso lo aprecio muchísimo. Eso lo aprecio muchísimo porque porque no tengo entrenamiento de ningún tipo. Pues en, en cuestiones de hablar, ni de dirigir, ni de nada. O sea, yo estoy aquí improvisando al 100, como nunca lo habían visto en una persona. Y que a ustedes les guste, para mí es una maravilla, eh, bueno, gigante. Amigos, que ustedes sean capaces de quedarse aquí todo este tiempo. Somos 30 personas escuchándome decir, bueno, lo que pueden considerarse bobadas. Amigos, estamos hablando incluso de genitales. Y si a ustedes les gusta eso, para mí es una maravilla. Para mí eso es un, 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 un placer muy grande. Muy, muy grande. A ver. Voy a utilizar otros colorcitos porque aquí, abajito, por aquí y por acá encima se refleja un poquito del león. Entonces vamos a hacerlo. Eh, Carlos, me tengo que ir. Un abrazo. Yuppi, te mando un besote y un abrazote. Espero que te vaya muy bien. Eh, no te escucho nada. Eh, Yurimía, no sé, creo que, creo que es, eh, es problema tuyo. Reinicia. A ver, te hago señas. Mira, Yurimía, reinicia el directo F5 para ver si de pronto ya se te corrige el problema del audio. Eh, yo sí escucho, ok. Carlos, en el fondo sabes que estamos aquí esperando que seas millonario y que compartas la fama y dinero con nosotros por mientras te vamos halagando, ok. Me parece, me parece un buen trato, Gary. ¿Me pinté, ¿Me pinté la cara? Miren. Me pinté un poco el bigote. Miren mi sensual bigote. Amigos. Es lo que hay. Les toca ver mi bigote, si es del caso. Eh, están esperando aquí a que sea famoso y me parece un buen trato, Gary. Me parece un buen trato. Ayúdenme, ayúdenme, dejen un like, dejen un like para que yo me vuelva famoso y millonario y después nos repartimos la plática. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Les gustaría hacemos esa? Déjense un like, déjense una suscripción, me hago millonario y después nos repartimos la platica. Hacemos una hacemos una lechona entre todos, hacemos una vaca y nos compramos una lechona entre todos. ¿Qué opinan? Eh... Me gustaría, tu me, me gustaría tus primeras pinturas y tu evolución de arte. ¿Te gustaría ver mis primeras pinturas? Mira, te voy a mostrar la primera pintura que hice en acrílico. Mira, te la voy a mostrar. Te la voy a mostrar. La primera pintura que hice en acrílico fue este señor de aquí. O sea, mi primera pintura en acrílico fue hace. Bueno, siete años, eso es del 2015. Héctor Lavo, es la primera pintura en acrílico que hice, que hice realmente que terminé. Ya había hecho ciertos experimentos con, eh, con pintura, eh, pero esa fue la primera que, que terminé. Y, eh, amigos, el proceso, o sea, esta pintura tiene muchas capas de pinturas. Ese cuadro tiene muchas capas de pinturas. Muchas, 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 muchas. Porque me equivoqué, pero demasiado. O sea, llegué a pensar como no voy a poder, no lo voy a poder rescatar. Tiene muchas, muchas capas de pinturas. Muchas, muchas capas de pinturas. Y bueno, al final la pude rescatar. A mí me gusta mucho, la verdad. A mí me gusta mucho. Eh, es un estilo que de pronto ya se aleja un poco de lo que, de, lo, de cómo hago yo ahora mis pinturas. Pero es un gran recuerdo, es un gran recuerdo. De, de lo que, bueno, de lo que, de cómo empecé. Eh, el profe fue el que trajo el tema de los genitales, y dijo que se pasaba los comentarios negativos por ahí, totalmente, SIF. Sí. Yo, mira, yo los comentarios negativos eh, malintencionados, SIF, sí, yo los escribo en papel higiénico. Yo los escribo en papel higiénico. Y bueno, ya sabes qué pasa con ellos, ¿no? O sea, no le doy otro uso al papel higiénico. Eh, Carlos, me tengo que ir, un abrazo. Bueno, Yupi ya te dije. Cuidado con el ban, García. No, no te preocupes. No creo que, que estemos utilizando palabras demasiado obscenas como para que YouTube nos termine <laughs> baneando. Eh, necesitamos una señal espacial para dar F5. Sí, necesitamos una señal especial. Debería ser como... F5. ¿Qué les parece? Increíble, espectacular. ¿Cuántas pecas, profe? Parece un cielo estrellado. Qué envidia de pecas. Te quedó el bigote verde, exactamente, me quedó el bigote verde, no sé si sigue verde. No sé si sigue verde. ¿Ustedes qué dicen? ¿Y si tengo muchas pecas? Tengo muchas pecas, le saqué a mi papá. Eh, me, gustan, me gustan más sus pecas que su bigote. <laughs> bueno, sí. Sí, 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 o sea, miren que mi hermana también es súper pecosa, mi hermana es súper pecosa, ya voy a volver a poner el leoncillo. Mi hermana es súper pecosa y cuando era chiqui, cuando era chiquita, no le gustaban las pecas, decían que eran feas. Y yo realmente nunca tuve problemas con las pecas. Ahora a ella le encantan sus pecas. A mi hermana le encantan sus pecas. Y a mí me parecen nice. Me gustan. O sea, ¿saben qué me subió a mí un poco la autoestima cuando sacaron un filtro de pecas? Un filtro para ponerse pecas. Eso me, me subió un poco la autoestima. Dije, bueno, yo las tengo naturales. Yo tengo mis pecas naturales. Eh, Te quedó precioso. Bueno, me alegra mucho que les haya gustado ese cuadro. Eh, Te quedó precioso. Uy, qué coquetas. Sí, aquí hay mucha coquetería. Mucho cuidado. Mucho cuidado con la coquetería. Veo mucha coquetería, ¿no, Natalie? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué opinas del tema? Las veo muy coquetas. Las veo muy coquetas, amigas. Y a mí me gusta la coquetería. Yo soy una persona que también es coqueta, ¿ok? Por eso mi robot les manda besos a todos cada tanto, ¿ok? Soy una persona que le gustan los, los besos, claro. Por eso les mando besos y abrazos todo el tiempo. Entonces tengan cuidado. Eh, ¿Quién es tu cantante favorito? Eso es muy complicado. Cantante en qué sentido? Cantante para perrear hasta el piso está entre J Balvin y Bad Bunny. Cantante para la salsita, me encanta Jerry Rivera. Para bailar salsita me encanta Jerry Rivera. Cantante para escuchar y decir qué voz la que tienes, Sia. Me encanta. O sea, me parece que canta demasiado, demasiado. Cantante más guapo, Adam Levine. Es una cosa impresionante. Adam Levine, de lo lindo que es ese señor. Cantante más linda, Dua Lipa. Dua Lipa es increíblemente linda. Es muy bonita. Y así, o sea, depende para qué, para qué me lo digas. Eh, menos mal que estoy lejos. Art, algún día te encontraré y te daré un beso. ¿Ok? Natalie, hola, me agrada tu contenido. Natalie, perdón. Neftalí, te mando un beso. Me encanta que te guste el contenido. Y bueno, aquí estamos. Espero te quedes y espero que te, te sientas eh, en comodidad. ¿Ok? Eh, ya nos dijo amigas nada que hacer <laughs> eh, Carlos sabes qué me gustaría también que nos enseñases a hacer diferentes fondos diferentes estilos de fondos o básicos lo haremos lo haremos por supuesto que sí Carmen amigas eh, bueno eh, puedo ser pueden ser mis amigas y mandarle yo muchos besitos y muchos abrazos ¿cuál es el problema Olga no hay ningún problema sí tu bot es muy tierno mi bot es muy tierno por eso lo contraté para que para que mandara ternura eh, a diestra y siniestra esperen se voy a lavar este pincelito porque vamos a hacer una un brillito bastante blanquito bastante blanquito eh, se me antojan unos tragos coquetos si sí, por favor si sí, un poquito de de calma no al alcohol no al alcohol ya si te quieres tomar un juguito de Lulo o un juguito de naranja. Eso es otra cosa. Pero no al alcohol, sí. ¿Ok? Coqueta, aquí llegué yo. Las veo coquetas. Las veo coquetas el día de hoy. Oye, profe. Pero ese rayo azul quedó demasiado brutal. Liliana. Muchas gracias. Me alegra que te guste. De verdad, me alegra que te guste. A mí me gustan los cumplidos. Me gustan los cumplidos, sí, de verdad. Eh, Sienten que me quedó bonito, para mí es un, es un placer. Eh, Julián. <laughs> Julián. Eh, sean coquetas con Julián. Miren, ahí les está haciendo una propuesta indecente. Julián, Julián es una persona demasiado enferma. Julián es una persona enferma. Eh. Amigas con derecho, se antojan unas bebidas coquetas también. Uy, sí. Pero, ¿qué es esto? Hoy estamos, hoy están las hormonas tensas, ¿no? ¿Qué opinan? Hoy están las hormonas a flor de piel. A flor de piel. Yo soy feliz, ¿no? O sea, yo soy feliz. A mí la... A mí que se pase en un buen momento me agrada mucho. A ver, estoy ignorando, ignorando a Juliano, muy bien, eh, pero tengo tapabocas. Hola, ¿qué opinas del canal de Chamberlain Painting? Eh, Ancaís, no lo conozco. Aunque ahí siento que tú siempre entras preguntándome de algún canal y lo siento mucho porque la gran mayoría de las veces no los conozco. Eh, tengo que actualizarme más con mis pares eh, artistas de las redes sociales, un poco más. Eh, hoy está la cosa como el rayo, muy verde. ¿A qué te refieres, Art? ¿Cómo que muy verde? ¿Qué significa verde? ¿Qué, qué, qué, qué significado tendría en este contexto verde? De verdad que sí se siente la primavera cerca por acá. Se siente la primavera. Julián, tiene que abrir su canal de YouTube para ir a coquetearle. Eh, Julián es una persona guapa, amigos. Sí, Julián es una persona que... que tiene buen físico. Julián es alto, además. Julián es una persona alta. Julián... Julián es, puede ser buena víctima de, de, de piropos. Es de decirlo, Julián, Julián se merece unos piropos. Sí. Eh, pero así de dulce como el profe tiene que ser Julián, tan atrevido no me gusta. Julián sí es cochinote. Eso sí es verdad. Julián es un poco cochino. ¿No? Eh, él no es dulce él es una persona que yo la, conseguí, la incluso la encasillaría en la categoría de marranote a Julián sí eh, ¿qué opinas de Bob Ross? me gusta mucho Bob Ross es un gran es una gran inspiración para mí la verdad es una gran inspiración para mí te soy sincero o sea yo siento yo pretendo hacer algo parecido a lo que hace Bob Ross como venir pintar Hablar y pasar un buen tiempo, un buen rato. Obviamente con más eh, tecnología, ¿no? Y eso que los programas de Bob Ross, ojo, que están muy bien producidos. Una locura. Una locura, una real locura. Bob Ross, me encanta. Me encanta. Lo que pasa es que a Bob Ross... Eh, Digamos que era una, una clase de, de ASMR calmadito. Yo creo que aquí somos un poquito más, eh, no más de hablar de manera desinhibida, por lo que veo. Eh, qué locura las luces y las sombras de esos rayos, es otro nivel. Olga, qué bueno que te guste, me alegra muchísimo que te guste. Carmen, no les prestes atención, comentarios malintencionados, bloquearlos y ya. No, Carmen, no pasa nada. Realmente ellas eh, sé que me están dando amor, sé que me están dando, eh, que se están expresando conmigo y eso es algo completamente natural y está muy bien. No te preocupes, tranqui, no hay ningún problema. No hay ningún problema. El que sí tengo que empezar a bloquear es a Julián, que viene acá a alborotar el avispero. ¿Ok? Eh. Verde en España es cuando te refieres a cosas picantes. Ok, está picante el chat hoy. Está picante y eso que todavía no es viernes. Amigas, estamos apenas en, en mitad de semana. Eh, un viernes uno dice, ok, un viernes es, es un día travieso. Pero hoy estamos a mitad de semana apenas. Eh, El profe, profe, profe buscando le lleva a Julián. Eh, no le recomiendo a Julián. O sea, es una persona que sí merece sus piropos. No, no es una persona con la que yo le recomendaría que estuvieran. Es demasiado. Es demasiado atrevido, Julián. Sí. Bueno, cada uno sabrá lo que quiere, ¿no? Eh. Yo también quiero, yo también te quiero, Botcito. <laughs> wow, me encanta tu forma de pintar sin estresar a nadie. Bueno, eh, hago lo posible por no estresarme yo pintando, esperando que las cosas salgan bien y que ustedes se pasen un buen momento eh, en el proceso, claro que sí. Entonces, me alegra mucho que te guste, Juana, eh, el proceso. Juana, me alegra que estés aquí. Me alegra muchísimo que estés aquí. Te mando un beso y un abrazo. Como todo bueno se va, me tengo que ir. Un abrazo. John, te vamos a extrañar. Te vamos a extrañar, John. Pero no pasa nada. Te esperamos en el próximo directo, ¿vale? Espero verte por aquí próximamente. Te mando un abrazo, te mando un beso y que te vaya muy bien, John. Eh, Juan, García, explícame por qué el bot dice leche. El bot dice leche porque el bot, cuando era pequeño... Lo dejaron caer, la mamá no era muy responsable, no era la más atenta, y lo dejaron caer varias veces. El pobre bot eh, simplemente a veces dice cosas al azar. Y siento que es algo que tenemos que respetar, ¿vale? Siento que es algo que tenemos que respetar. Esas son cosas que pasan, son cosas que nos pueden pasar a todos, ¿ok? Eh, unos tequilitas. Unos tequilitas caerían muy bien, pero no un miércoles, amigos. Por favor. O sea, ¿qué es esto? Unos tequilitas un, un sábado, ¿no? Unos tequilitas de, de, de viernes. Pero un miércoles de tequilitas? Por Dios. ¿Dónde me metí yo? ¿Dónde me metí yo? Eh. Gracias por explicarme por qué el bot dice leche. <laughs> ah, no, perdón, García explica, bueno, ya te expliqué. Eh, hay un tocayo en el chat. Alan, sí, ustedes tienen nombres parecidos todos. Me confundo a veces. Eh, en México, al picante se le dice chiloso. Por ejemplo, Julián viene chiloso. De acuerdo, chiloso. Exactamente, me gusta ese término. ¿Cuál es tu estilo de pintar? Juana, bueno, yo creo que mi estilo de pintar es un poco figurativo tratar de que las cosas se parezcan mucho a los referentes y lo interesante es eh, el diseño del referente sobre todo en inicio eso es lo interesante entonces yo lo que trato de hacer es eh, que me quede tan parecido al referente como pueda yo creo que realmente es eso diez puntos menos a Julián Julián ya perdió hace rato Julián ya ni siquiera lleva puntos eh, orangután gorilón Chimpancimión. <laughs> Tienes el mejor nombre de absolutamente todo el mundo. Buenas, ¿cómo estás? Oranguchan. Muy bien, estamos por aquí discutiendo. Eh, bueno, se supone que es un, es un canal de arte, pero aquí se está hablando de todo menos de arte. Oranguchan. Espero que te quedes. Me encanta tu nombre. Voy a tener que salir unos minutos. Me interrumpen. Sofi, espero que sean solamente unos minutos y que puedas volver. ¿Cómo te llamas? Si me lo preguntas a mí, Juan, me llamo Carlos. Me llamo Carlos Alberto García. Eh, Hoy es miércoles de cerveza o mojitos. Liliana, por favor, deja de estarme alborotando la clase. Por favor, deja de estarme alborotando la clase. ¿Qué es eso de miércoles de cerveza? Yo los miércoles, Liliana... Yo los miércoles pinto, yo los miércoles leo, yo los miércoles agradezco. Y, y, y ya sabes, soy una persona muy espiritual. Eh, Sumi, que está fallando, profe. ¿Sí? A ver. Amigos, está fallando el audio, por favor, escríbanme. O oh, si es problema de SIF. Yo lo veo bien, no sé. Dígame. Miércoles de living en Menga. <laughs> sí. Los miércoles de living son un clásico. Un clasicazo. Amigos, es que aquí hay, hay, aquí hay una discoteca que los miércoles, no sé, había algún tipo de, 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 de promoción y la gente se llevaba de rumba los, los miércoles. Eso no es de Dios, amigos. ¿Ok? Eso no es de Dios. Tengan mucho cuidado con eso. Los miércoles se rezan. Los miércoles son día de reflexión. Miércoles son días santos. A ver cómo se va viendo la cosa. Pues más o menos. No falla nada. Perfecto. Sí, tienes que darle F5. Reinicia un poquito el directo para que eh, se te arregle la, el. se te arregle el, el, el audio. No falla, listo. ¿Alguna vez has pintado bajo el efecto del alcohol o alguna otra sustancia? Alan, eh, yo suelo tomarme mis, mis traguitos cuando se debe tomarse los traguitos. Debo decírtelo. Pero, eh, sí si en estos temas tra creativos trato de, de, de no relacionar. Las dos cosas, si ¿sí me entiendes, por el hecho de que no sé qué tal que de pronto me quede gustando mucho el tema de pintar con el alcohol y que ya después, más o menos para pintar, necesite alcohol. Bueno, ese es mi miedo y por eso no lo he hecho. Y bueno, también lo que pasa es que yo pinto entre semanas y en la semana, pues yo trato de ser lo más eficiente posible. Y pues la verdad es que el trago es una cosa que atenta un poco con la eficiencia. Entonces, realmente no, no, no lo he hecho, no lo he hecho. Eh, por aquí voy a pintar un poquito así, ahí más o menos. Eh, amigos, voy a no primero primero voy a pintar un poquito de algo, unas manchitas oscuras por acá que creo que me le hacen falta, mm, que no sean tan oscuras pero como por acá, como por acá. Siento que le hace falta como detallitos así oscuros por acá y por acá sí le hace falta bastante aquí acá ya voy a, ya voy a acabar ya les pongo ya les pongo cuidado lo que pasa es que aquí estoy como tratando de hacer algo que ni siquiera yo veo en el referente. Entonces se me complica la situación. Ahí más o menos. Amigos, voy a tirar esto para atrás para ver cómo se ve. Quiero hacer como una panorámica, ver si la cosa se está viendo bien, si se ve correcto. ¿Ustedes qué opinan? Aquí su opinión es importante. Ay, ¿qué opinan? ¿Qué les parece amigos? Eh, qué chido, o sea, qué verraco, te guste mi nombre aquí apreciando el arte. Orangu, Oranguchan, <laughs> es que me encanta tu nombre. Espero que te quedes por aquí, me alegra que te guste lo que estamos haciendo en el momento. Ya me conecté en otro dispositivo, si era mi problema de audio, lo siento, Sif, sí, no te preocupes. Miércoles de ceniza, exactamente. Profe, ¿por qué? Le llamó a su canal, wow. Liliana, Lili, le llamé wow porque yo quería poner algo que estuviera relacionado con García, que es mi apellido, ¿no? Quería algo con García. Y realmente intenté con todas las opciones. Ustedes sabían que García es el apellido más común en tres países del mundo, en tres. O sea, García es un apellido que tú te encuentras un García debajo de la cama todos los días. O sea, tú revisas debajo de, la, de tu cama posiblemente haya algún García entonces evidentemente todos los nombres estaban cogidos y yo quería algo con García y me puse a probar como algo simple con García y me salió guau wow, García y ya me inventé amigos muchas veces es más es más eh, es más fácil argumentar o meterle la carreta después de haber hecho las cosas entonces tú por ejemplo pintas un conejo eh, que esté peleando a puñetazos con, eh, no sé, Paris Hilton, directamente a puñetazos, porque se te dio la gana pintarlo. Tú píntalo, ya después le encontrarás el significado. Eso me parece que en muchas ocasiones sirve. Entonces, ya cuando encontré mi nombre de usuario, wow García, ya dije, bueno, yo creo que la expresión que le quiero generar a las personas cuando vean mis cuadros es un wow. Entonces, como que ahí sirve, ¿no? Y bueno, esa es la historia. Realmente no tiene mucho. No tiene mucho cuento. <laughs> eh, acá en México se da en el supermercado el miércoles de plaza. ¿Qué significa el miércoles de plaza? Hola Carlos, acá tomándome un mate. Qué rico un mate, Andrea. Nunca lo he probado, pero sé que sabe delicioso porque ustedes se lo disfrutan de una manera increíble. Me encantaría probar alguna vez un mate. Eh, ¿Qué representa, hermano? Representa la conexión entre el mundo análogo siendo el león y el mundo digital siendo los rayos. okay, es una dualidad. es, una, es un encontrón de realidades. que lo que quiero hacer es ponerlas en el mismo contexto y que se parezca como, como que están en una misma eh, dimensión, estando completamente pues, separadas. eso es lo que quiero yo. Eh, Wow, perfecto. Eso es lo que quería escuchar, Mónica. Me alegra que te guste. Eh, en el azul hay un brillo muy blanco. Me imagino que te habla, hablas de este. Mm, puede ser. De pronto lo podemos bajar un poco. De pronto lo podemos bajar un poco. Eh, se ve bien. Yo lo veo genial, brutal, eh, bellísimo como usted, Carlos. <laughs> Ojalá yo fuera tan bello como este león. O por lo menos con el que, el que fue retratado. Sí. Pero eh, gracias, me subes la autoestima un poco. La melena. Me encanta, me gusta que les guste. Maestro, ¿qué significado tiene el tatuaje de su brazo? Alan, mira, el tatuaje de mi brazo es un halcón. Es un halcón que tiene un sol aquí al lado y que está cazando un crisantemo. Es como la búsqueda de la perfección. Es una carreta, mejor dicho, es una carreta ni la berraca. O sea, eh, para mí... Eh, el halcón es el animal que sube al cielo y eh, analiza y coge lo que quiere. ¿Sí me entiendes? O sea, él dice, yo voy por esto y no hay nada que lo detenga. Pues es algo más o menos como yo quisiera llevar la vida. El crisantemo es el símbolo de, 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 de la perfección, de lo máximo, de lo... De lo inalcanzable, pues eso es lo que quiero alcanzar. Básicamente, eso es lo que quiere decir el tatuaje. Eh, sí, el apellido es muy común, es súper común. Eh, profe, ¿ya tiene su logotipo de rayo 3D? Ya lo tengo, sí. Ya tengo mi logotipo de rayo 3D. Ya lo hice, sí. Los miércoles agradeces, los miércoles agradezco. Realmente agradezco todos los días, Carmen. Realmente agradezco todos los días. Eh, creo que ganaría el conejito de Playboy. ¿En, ¿A qué te refieres con el conejito de Playboy? Ah, ok. A mi pelea de conejito con Paris Hilton. Lo entiendo, lo entiendo. Eh, voy a dejarle la, la cámara por acá porque si no le tapo el león. Le tapo el león. Vamos a hacer aquí. Mientras los leo, mientras los leo. Eh. Profe, ¿es verdad que en Colombia uno empieza a tomar café desde los 5 años? Mira que sí, realmente sí. Hay mucha gente que empieza desde muy pequeña. Yo empecé a tomar café hace unos 4 añitos, no, mucho, unos 3 años. Empecé a tomar café y fue por necesidad, porque me daba mucho sueño en el día. Entonces empecé a tomar café. Pero eh, sí, acá en Colombia la gente empieza chiquitica. Eh, me encantan las metáforas donde está Paris Hilton peleando. A mí me gusta, me gusta siempre que voy ejemplos, dar los ejemplos más absurdos que se me puedan ocurrir para no de pronto eh, herir susceptibilidades. Eh, los países con muchos Garcías creo que han de ser Colombia, México, España y Argentina. Mira que los. El, el apellido más común en, en, en Colombia creo que es. no es García, es. Eh, creo que es González, creo. Creo que es González. En España el más común eh, es García. En España y en Perú. En Perú es García, si no estoy mal. Eh, el cuadro está, wow, bueno. Juan, me alegra mucho que te guste. Wow, bastante interesante. Alan, qué bueno que te guste. Soy ceramista y me encantaría llevar estas pinceladas a la cerámica como ilustración. Jamie, hazlo. Jamie, hazlo. Por supuesto que sí. El miércoles de plaza en México significa miércoles de mercado. Ok, entiendo. Perfecto. ¿No pintas los bordes de los lienzos? Sí, los pinto. Lo pintaré. Lo pintaré después. Los pinto al final. Eh, los laterales me refiero. Sí, los pintaré después. Los de Excelente, Carmen. Qué bueno que te guste. En Argentina también. Eh, desde muy chiquitos. ¿En Argentina también se toma café de chiquitos? Mm. Acá en Colombia sí que se toma café de chiquitos, claro, uh, muchísimo. Mm. Amigos, me falta una cosita, me falta una cosita todavía que que son los reflejos de la melena en el rayito azul, en el rayito azul, y los vamos a hacer rapidito, que son como mm, un rojillo, un rojillo por acá. Que aquí todavía tengo pintura roja. Así, ah, sí tengo. No, no tengo pintura roja. Voy a coger más. Voy a coger más pintura roja. Ya se me secó. Café también necesito. Café. Por acá un poquito. Y pintura roja también me hace falta. Debe ser esta de acá. Pintura roja. Eh, ¿Te agradan los murales de graffiti? Me encanta todo el tipo de arte callejero. Me, me parece fascinante. Me parece espectacular. Realmente. Amigos, ya que estoy aquí con las pinturas ocupadas un poquitico, les recuerdo otra vez que si les gusta el directo, si les gusta la actividad que estamos realizando hoy, me pueden dejar un likecito, me pueden dejar una suscripción, que eso la verdad es que me sirve un montón. Y ahí, pues, es gratis. Es completamente gratis y me sirve un montón. Perdón por el spam, pero sí es, eh, me ayuda un montón. Y también, si quieren que de pronto les avise YouTube de manera correcta cuando entramos en directos, eh, pueden activar la campanita que debe estar por ahí. No sé dónde estará. Pero la pueden activar y así nos garantizamos que... YouTube les avise porque es que a YouTube YouTube es un poquito travieso, ¿ok? Y YouTube no avisa. Saludos desde Puerto Rico, amazing your art, María. Me encanta que me estés viendo desde por allá y que te guste el arte que estoy haciendo. Te mando un besazo hasta por allá, un beso. Yo también estoy pintando un lienzo viendo al maestro Dani. Qué rico, qué rico que podamos pintar juntos, me parece. Fantástico, me parece maravilloso, Dani. Esperen un segundito amigos que se me descarga el iPad y tengo que conectarlo porque si no nos quedamos sin referencia. Y sin referencia nos lleva el que nos trajo. Acá. ¿Okay? Y aquí está el cosito. Listo, listo, vamos, vamos con los toquecitos finales. Bueno, yo le voy a aplicar rojo intenso por acá encima, por acá encima, no con este pincel porque este pincel está demasiado espelucado. Voy a utilizar, ay, cómo se me pierden mis pinceles, cómo los embolato lo debo tener en el bolsillo, estoy seguro que lo tengo en el bolsillo véalo aquí está ay dios mío voy a utilizar este pincelito y voy a darle una un pasón rojo por acá así es y también le voy a dar un pasón rojo por acá por aquí, eso sí también tiene rojito por aquí abajo, por aquí abajo y tiene rojito por acá encima, por acá. Listo. Ahí voy agregando. Que no se ve nada. Es que no se ve nada. Pero créanme que eso hace diferencia. Eso, esos, esos pequeños eh, punticos de pintura, eh, bueno. Puede mostrar cómo que la, la paleta es sucia. Eh, mira, así va. La paleta estaba, cuando empezamos el cuadro, completamente blanquita. Estaba completamente blanquita. Mira cómo va. Mira cómo va. O sea, el proceso de limpiar esta vaina. Guay, pucha. Bravo. Bravo. Eh, YouTube es un poco joep, <laughs> como dicen ustedes. Bueno, es un poco más agresivo que, 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 que eso, Art. Que, que si lo digo aquí, si me pongo a echar madrazos en colombiano, de pronto me ahí sí YouTube me, me regaña, me pega una, una, una nalgada a YouTube. Entonces no lo, no lo voy a decir. Pero acá, acá en Colombia, eh, el colombiano es bueno para ofender. O sea, el colombiano, la verdad, es bueno para decir groserías. Y la mayoría de las personas dicen que las groserías en colombiano suenan bonitas. No sé qué opinen ustedes. No sé qué opinen ustedes. Suenan como interesantes. Bueno, no sé. Pero creo que YouTube sí eso lo penaliza. Así que tratemos de guardar eh, esas palabras soeces para otros momentos. Eh, te propongo dibuja el rostro de Frida Kahlo. Oranguchan, ya lo dibujé. Ya tengo, ya tengo un cuadro de, de Frida Kahlo. Si quieres verlo, por ahí está en mi canal. Eh, de hecho, creo que es el primer video que subí, si no estoy mal. Creo que es el primer video que subí. Ahí lo puedes ver, ahí lo puedes ver. Ya hicimos a Frida Kahlo. Para los que no lo sabían, ahí está. Eh, Giselle, ¿cómo estás? Te estábamos esperando, mira, te esperamos. Te esperamos todo este tiempo. Mira, no hemos acabado por tenerte aquí. Por esperar a que llegaras. ¿Cómo va Giselle? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va tu semana? ¿Todo bien? Y amigos, les voy a agregar finalmente unos toquecitos de amarillo. De amarillo con un poquitito de rojo. Un, un, un naranjita un naranjita muy sutil, muy amarillento, más amarillento que, que rojizo, por ciertos laditos, como por acá, como por acá, casi en los mismos lugares donde apliqué el, el rojo, por acá, acá un poquito, y bueno, agregamos de por acá. acá también un poco. Pues amigos, la verdad no mucho más. Me parece que me gusta el contraste de los, de los rayos. Me gusta cómo se ve. Me gusta por lo pronto cómo se ve. Voy a sí corregir de pronto algunos bordes. Por ejemplo, aquí el borde de este, rayo, de este rayito no se ve tan bien. Tengo que eh, cerrarlo un poco. Para que se vea mejor, para que se vea más integrado y bueno. Eh, Nelson, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Profe, la tarea eh, se manda mañana en la clase, ¿no? La tarea es para mañana, en efecto. En efecto. Giselle, ¿a qué bien? ¿Qué me ganaste? Lo voy a checar. Ve a verlo. Entonces, ¿te rifarías con el rostro de Diego Rivera? Me gustaría. Es una buena idea. Podemos hacer a Rivera. Claro que sí. Claro que sí. Es una buena idea, a él sí no lo he pintado. A él sí no lo he pintado. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo, sí, sí, sí. Entonces, miren, por acá voy a terminar de darle como un, una sombrita que me tape esto tan intenso. Esto tan intenso, más o menos como para darle un borde a esta cosa. Aquí ya está bien. Yo creo que ahí ya está bien. Eh, mmm, por aquí le haría un poquito más de, de detallito. Eso ya son detalles que son súper chiquitos. O sea, seguramente no están viendo nada, pero son detalles que hay que hacerlos. De verdad, son detalles que hay que hacerlos. Aquí desde hace rato me está faltando un pelito salidito por acá. Ajá. Ahí. Y amigos, vamos con los bigotes. ¿Vale? Vamos con los bigotes. Para mí, aquí ya solamente faltan los bigotes. Yo lo veo bastante bien. A mí me está gustando mucho. Yo siento que ya haciéndole los bigotes podemos dar la pintura del león por terminada. Yo creo que la podríamos dar por terminada. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Vamos a hacerle los bigotitos. Voy a coger blanco puro porque quiero que sean bien brillanticos. Y los vamos a ir haciendo. De hecho, Quiero que sean tan blanco puro que voy a cambiar el agüita con la que diluyo las pinturas, que esté ya un poquito manchada. Y no quiero que me ensucie el color blanco. Y para estos bigotes voy a, si sí voy a diluir bastante la pintura, o por lo menos la voy, a, voy a mojar bastante el pincel. Porque quiero que me deslice muy bien el. Eh, de hecho lo voy a acercar más. Quiero que me deslice muy bien el pincel a la hora de hacer las bigoticos. Aquí. Y nos vamos para atrás. Aquí. Y aclaramos. Eh. ¿Alguien quiere popcorn? Liliana, otra vez con el tema de comer en clase. Bueno, con tal de que no lo comercialices, todo está bien. Pero por favor, no los vayas a vender las crispetas, las cotufas, las palomitas de maíz. No me las vayas a vender. Y si tienes, pues dame un poco. Claro que sí. He vuelto, Sofi. Llegaste en el momento preciso porque vamos a hacer los bigoticos. Sí, vamos a hacer los bigoticos. Eh... Profe, si tienes que poner qué colores usaste para la pintura, pon los colores puros, como amarillo, rojo, etcétera. Exactamente. Uso los colores puros, los col o sea, los colores primarios. Y también uno que otro, por ejemplo, magenta, en algunos lados, de pronto estos verdes son un poquito más eh, saturados que el verde que tú creas normalmente con los colores primarios, pero nada raro, o sea, nada raro. Realmente esto fue hecho con colores primarios y ya está. Bueno amigos, bueno, vamos con los bigotes. Parte crucial. Parte, o oh, pochoclos, también se dice pochoclos. Parte crucial del dibujo. Espero no embarrarlo, ¿ok? Es mucha presión. Es mucha, mucha presión. Vamos con el primero. Que vendría saliendo como desde acá. Voy a tener que corregirlo. Voy a tener que corregirlo. <laughs> Esto está demasiado claro por esta zona de acá. Pero bueno, luego lo corregimos. Luego lo corregimos. No pasa nada. Tranquilos. Vamos con ese primero, que es como el, el de referencia. De hecho, lo voy a, a marcar un poco más hasta acá. Y vamos a sacar otro desde acá para arriba. Así, no importa que no nos quede tan lisito. Acuérdense que pues, o sea, son bigotes reales y no son perfectos, ¿ok? También me gustaría que nos enseñara si puedes de alguna más de figura humana, por favor, lo haré. Les enseñaré más de figura humana. Por supuesto que sí, Carmen, no te preocupes, no te preocupes. Acuérdense, estos bigotes los hacemos bien aguaditos para que se nos pueda deslizar bien el pincel. Ahí. No se preocupen si los están viendo demasiado intensos. Luego le arreglamos. ¿Vale? Luego los ponemos como de, de otros colorcitos. Aquí simplemente quiero que se vean dónde están. O sea, lo estoy dibujando básicamente. Ahí, más o menos. Yo utilizaría mejor un liner. Eh, un, como un, un, un lapicero, como un bolígrafo o qué. Sí, sí, podría estar. Sí, aquí realmente estoy estoy como, como, como viendo hacia dónde van los bigotes. Tengo que hacer tres más. Otro que va mmm, aquí. Más o menos. Otro que va... Aquí, más o menos. Y un último que va como hasta acá. Aquí, más o menos. Así. Más o menos así. Y pues por alguna razón hay una cosita blanca como así. Ahí están dibujados los bigotes. Ahí están dibujados. Juan, nos vemos. Que estés bien, te mando un abrazo. Yo le digo liner, ¿cómo se escribe? Liner. Ok, liner. Ah, pincel liner. Pincel liner. ¿Cuál es el pincel liner? No lo conozco, o sea, ya me corchaste. Algunos leen literal cómo se escribe. Pasa. Ok, liner. Entonces tú lo, tú lo lees como liner. No lo conozco. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? A ver, amigos, evidentemente quedaron demasiado, demasiado como explosivos los bigotes, no, está, no están reales. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar por algunas zonas un amarillito muy clarito, mezclando un poquitico de amarillo con un muchito de blanco. Para hacer el brillo más grande, ¿vale? En este caso, por ejemplo, yo lo veo como por. referencia un momentico que me quede bien diluidito. Yo lo veo como, por ejemplo, aquí. Y aquí al final, por acá. Yo lo veo por acá. De acá. Ahí ven cómo va cambiando el color un poquito. ¿Sí ven cómo va cambiando? Bueno. Pues así con todos. Eh, se refiere a rotulador o marcador de pintura, ya. Ok, entiendo. Ok, entiendo, entiendo, entiendo. Será el que se rellena de pintura acrílica. Yo tengo uno de esos. Yo tengo uno de esos. Esperen si verán. Yo tengo uno de esos, pero creo que solamente tengo de color negro. Eh, ¿Dónde puse? Aquí está. Miren. Este tengo yo. No sé si se refieren a este. Esto es de acrílico. Este es marca Molotow. Y pues básicamente es eso. Es como un... un aunque dijiste un, un marcador, sí, un rotulador de, de acrílico. Es muy bueno, es muy, muy bueno. Es muy bueno. Lo uso, lo uso sobre todo para firmar. Vale, voy a seguir repintando todo de este colorcito. Yo para que me quede bien, eh, como que aguanto la respiración. Liliana, ver una, nu, una movie con mi nené pequeño. Muchas bendiciones. Te mando un beso, le mando un beso a tu nené también. ¿Vale? Que te vaya muy bien. Eh, son pinceles de pelos largos y finos, redondos, y eso uso yo. Para cosas finas y pequeñas. Ok, ya entiendo. Seguramente tengo alguno por ahí. Seguramente tengo alguno por ahí. Eh, Profe, si no me salió una parte de una pintura, lo tapo y no pasa nada. Porque yo tapé la cosa. Es que la pintura era espesa y se empezó a agrietar. Y tuve que secarla con todo con lija. Giselle, eh, eso depende mucho. Tápalo. Pero no hagas. No hagas. Eh, no, no hagas capas tan densas, porque te puede pasar eso, por supuesto. No hagas capas tan densas. Ese es el problema. Si haces capas muy densas, se te puede agrietar, claro que sí. Eh, yo cuando digo. Liner me refiero al pincel, ok, no sé, a ver, tengo, yo tengo, con el que hago pelitos cuando son así como súper, súper delgaditos y que se me complica la vaina, uso este de aquí, miren, uso este pincel, este de aquí, miren, si ¿Sí lo ven, que es como súper largo, esto para hacer, para hacer, para hacer pelitos es súper bueno, es súper, súper bueno este de aquí. Pero, como estos pelitos no son tan finos, realmente son, son gruesos. Lo que pasa es que el cuadro es muy grande. Sí, son finos, pero el cuadro es muy grande. Eh, ese parece una lengua así. Este es el que uso. Ese es el que uso para hacer los pelitos cuando son muy finitos. Eh, de resto, no. Realmente uso cualquier brochita. O sea, para hacer pelos largos, me gusta usar brochita. Me gusta más usar brochita. Y aquí voy a terminar oscureciendo un poquito más los pelos en algunas zonas, como en su inicio. Mm, tal vez ahí necesita más. Sí, voy a echarle un poquito más de café a la mezcla. Mm, algo así, yo creo. Que se vea más oscurito. Aquí. Y aquí, sí, o sea, terminé pintando por partes el pelito. Terminé pintándolo por partes. Pero bueno, es como el precio de que las cosas salgan chéveres. Mm. Ahí más o menos yo creo. Ahí más o menos yo creo. Voy a verlo desde lejos. A ver si de pronto no se ven demasiado saturados. De pronto sí me toca darle otra capita. De pronto sí se ven como muy, muy. Sí, se ven. Se ven muy intensos. Se ven muy intensos. Muy intensos. Entonces vamos a rebajarle un poquito. Uy, perdón. Miren. Ahí está el sapo de canelo y hay unas manchas de pintura que boté el otro día. Bueno, sí está muy intenso, están muy intensos los bigotes. Puedo voy a aclarar, voy a escurecerlos un poquito más. Eh, ¿Dónde conseguiste estos pinceles? Mira que la verdad no sé dónde los conseguí, me los regalaron, me los regaló un amigo de cumpleaños. Realmente no sé muy bien dónde los conseguí. No sé muy bien dónde los conseguí. ¿Saben que de pronto el problema no es eh, tanto, tanto, tanto eh, el color del... del el color de, de los bigotes? Siento que de pronto están muy gruesos. Están muy gruesos. Eh, sí, isla? no la verdad no sé dónde los, dónde, dónde los compró mi amigo. Le preguntaré. Le preguntaré y eh, les contaré. Pero es de estos mismos, es de estos mismos pinceles. Muy buenos me salieron. Muy, muy buenos. Eh, Canelo vive en el estudio. No, no. No vive en el estudio, pero sí pasa mucho tiempo acá conmigo. Ahorita no está. Ahora no está. Eh, pero sí pasa mucho tiempo conmigo. Wow, ¿vende sus eh, cuadros por alguna página? Eh, mm, mm, realmente no estoy vendiendo cuadros en el momento. La verdad es que no estoy vendiendo cuadros en el momento. Eh, William, no los estoy vendiendo, estoy vendiendo. Eh, voy a empezar a vender reproducciones de los cuadros, o sea, prints originales firmadas por mí. Eso es lo que voy a empezar a vender. El cuadro original, por lo pronto no. Por lo pronto no, después lo venderé, después lo venderé, sí. Eh. Ojalá puedas hacer una pareja tierna de leones o caballos. Miriam, me gusta la idea. Me gusta bastante la idea. Claro que sí. Eh, ¿Es posible que los bigotes se aclaran con una veladura de color del pelo del león? De acuerdo, Natalie, se puede hacer perfectamente así. Se podría hacer perfectamente así. En este caso, yo lo que voy a optar es por mezclar un poquito del color de la melena y se lo voy a ir aplicando a forma de veladura también. Pero a los alrededores del bigote. Para hacerlo más chiqui. Para hacerlo más chiqui. Pero también aguadito en forma de veladura. Eh, canelo está en la guardería. Está en la casa. Está en la casa, Canelito. así de una manera sutil los podemos ir bueno disimulando un poco y le voy a dar una velura de la durita aquí al final y como por acá y siento que se ve mejor siento que se va a ver mejor más real de la misma manera lo voy a hacer como por aquí, oscurecer un poquito más, que se integre con el fondo y lo voy a hacer más delgadito. Y por aquí también, que se integre un poquito más allí. Ahí lo voy haciendo. Eh, ¿Qué pasará si los pines, si los pones una sombra a lo largo como un café? Siento que parece un pegote, disculpa. Eh, sé que le falta. No, sí, claro, exacto. Eso es lo que voy a hacer, Sofi. Eso es lo que voy a hacer, Sofi. Es si tuvieras que vender el león, ¿por cuánto sería? Eh, en este momento, haciendo el cálculo eh, Keishla, el león lo vendería en. Supongamos que voy a hacer. Eh, creo que hice el cálculo. Creo que hice el cálculo. Si tuviera que venderlo en este momento, si tuviera que venderlo, lo venderían aproximadamente 2 mil dólares el león, la verdad. Pero otra vez te digo, eso sería lo que lo que cobraría para eh, venderlo de una. De pronto después lo podré vender en una precio muchísimo más económico. Lo que pasa es que tiene todavía mucho proceso por el cual tiene por el cual debe pasar el león, ¿sí me entiendes? Antes de ser vendido. Entonces, por eso no pues no lo quiero vender por lo pronto. Eh, me impaciento, no te preocupes. Eh, esos bigotes dan ganas de tirar de ellos. Eh, ¿Cuántos son dos mil dólares? Bueno, 2000 mil dólares son como a precio de hoy, aproximadamente, si estás en Colombia, son un poco más de 8 millones de pesos. Sí, un poco más de 8 millones de pesos. Exactamente, Andrés. ¿Qué te digo? Ese sería el precio ahora que puede cambiar, que puede variar en un futuro, por supuesto que sí. Y los encargos no cuestan eso. Los encargos no cuestan eso, ¿ok? Es como si me dijeras, ¿cuánto cobrarías por apagar tu directo en este momento y, no, y, y salirte de una vez? Pues me tocaría ponerte un precio tal vez exagerado. Sí. O sea, no te voy a cobrar. Dos dólares por apagar el directo. Aquí. Y de todas maneras, si sí siento que les hace falta un poco de sombra. Es que, es que estoy, estoy, perdón. Perdón, perdón, pero les estoy haciendo. Acá. Vamos a hacer. Amigos, no se preocupen, o sea, realmente no crean que yo vendo todos los cuadros por ese precio. O sea, no crean que, de hecho, les soy sincero, no he vendido ninguna, ningún cuadro por ese precio. Ese precio lo pongo porque es un cuadro que no quiero vender, ¿ok? Es un cuadro que no quiero vender. Y si, me tu, y si tuviera que pedir algo por ese cuadro, pediría aproximadamente eso, ¿entienden? No es un cuadro que yo quiera vender en el momento. Cuando lo quiera vender, de pronto pediría bastante menos. Quiero que lo entiendan, lo entiendan de esa manera. Y de todas formas, eh, entiendan amigos que mi propósito eh, en general tampoco es terminar vendiendo cuadros carísimos. Yo prefiero hacer producto artístico que sea mucho más comercializable y podérselos llevar a ustedes si es que los quieren consumir. ¿Sí me entienden? A un precio muchísimo más económico. A un precio muchísimo más económico. Eh, hola, Jacobo, ¿cómo vas? Avanzamos bastante, en efecto. Yo soy ceramista y me encantaría llevar esas pinceladas y estaciones a mis cerámicas. Jamie, dale, hazlo. <laughs> hazlo. Yo cuando vendo los míos, aplico la tabla de horas más material que tiene que Tienes en un video exactamente. Yo también hago eso y si hago eso no me darían los dos mil dólares que acabo de decir en este momento. Por supuesto que no me daría, me daría mucho menos. Pero como te digo otra vez es un tema de oferta y demanda. Cuando tú no quieres vender algo el precio sube. ¿Sí me entiendes? Tú no lo quieres vender el precio sube. Así de simple. Así funciona la cosa. Un poco. Ven que los los... Eh, Ven que los los pelitos se notan ya un poco más, ¿no? Como más naturales. Igualmente les voy a dar una veladura por la zona más cercana a... El, el rayito. Voy a darle sombritas por ahí. Eh, sí, por acá. Incluso más intensita. Algo así. Un poco más intensita. Acá no tanto. Un poco así. Eh, mañana habrá reaccionado a las obras. En efecto, Julián. Mañana vamos a reaccionar a sus obras. Para que estén pendientes. Eh, ¿Has visto el trabajo de Guillermo Lorca, artista chileno? Cuadros de formatos muy grandes donde no faltan animales y niños. Sí, los he visto. Los vi hace poco. Hermosos. Me encantan, Carmen. O sea que aplicando la tabla al león se quedarían unos 200 dólares. Mm. A ver, ¿cuánto nos hemos gastado en este león? ¿Cuánto tiempo nos hemos gastado? Yo cobro aproximadamente, cuando hago encargos, 50 mil pesos la hora. Eso son aproximadamente. Ponle, ponle tú que son, B, 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 no sé, 15 dólares la hora. Algo así cobro yo en este momento cuando hago encargos. No sé cuántas horas hayamos hecho. Nueve horas. Hicimos nueve horas. Hagamos el cálculo: 9 por 15, 135 dólares más materiales. Aproximadamente unos 170 dólares podría ser. Sí, aproximadamente. 170 a 200 dólares. Realmente, este, este, este cuadro sí rondaría los 200 dólares en ese caso. Sí. Pero yo, participé, yo participé para hacer un boceto, para pintar un mural y fallé. No te preocupes, Giselle. Yo también he participado en varios eh, concursos y he fallado en todos. <laughs> en todos. No he ganado ni un solo concurso. No te preocupes. Eh, Carmen. Ese pintor es súper bueno, me impresiona el tamaño de sus obras. Se demora un año en hacerlas en una sola, eh, de lo grande que es y lo complejo. Sí, es increíble, es impresionante, es impresionante, ¿verdad? Tú hiciste una pintura en acrílico, bueno. Eh, Giselle, pues no sé si ese sea el tema por el cual no pasaste. De pronto si sí, era un boceto y tú hiciste una pintura. No sé cómo sea el tema. Pero igual no te preocupes. Como te digo, yo no he pasado nunca un concurso de nada. De nada. Tampoco es que haya concursado mucho, la verdad. Tampoco es que haya concursado mucho. Amigos, veredicto final. De hecho, pongámoslo más de frente. Pongámoslo más o menos aquí. Y cerramos foco y lo tiramos para acá. Amigos, ¿qué opinan? ¿Les gusta? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Yo creo que el león ya está listo, amigos. Yo creo que ya está listo. Yo no creo que le agregaría nada más. Ya me gusta cómo se ven los bigotes. Se ven, sí se ven, pero eh, se notan eh, más delicados. Amigos, a mí me gusta. A mí me gusta cómo se ven. Yo estoy contento. Se ve perfecto. Faltan los bordes y la firma. De acuerdo, de acuerdo, Art. Faltan los bordes y la firma. Exactamente. Me encanta, Andrés. Gracias. Me gusta que te guste. Sí, Natalie, Lorca es buenísimo, exitoso y tan joven. Eh, ha dado en el blanco con su estilo. El otro día vi una entrevista donde contó que uno de sus cuadros se vendió por 150 mil dólares. Eso es un platal. Eso es mucho dinero. Wow. Ese león está increíble. Bueno, Carmen, qué bueno que te guste. Qué bueno que te guste. Me gustó bastante amigos, estoy contento con el resultado. Eh, han sido, según lo que nos dice Art, nueve horas de trabajo. La verdad, no acostumbro a hacer estos cuadros tan rápido. Les soy sincero, cuando Art me dijo que hayan sido nueve horas, lo dudé un poco, pero puede que sí sean las nueve horas. Puede que sí sean las nueve horas. Eh, yo estos cuadros los, ac los acostumbraba a hacer en unas 20 horas, normalmente porque los grababa. Pero ahora que estoy pintando con ustedes, eh, se me hace más fácil el proceso de grabar, porque no muevo tanto la cámara, sí estoy hablando todo el tiempo, pero estoy hablando mientras estoy pintando, entonces se me pasa el tiempo como volando, como que voy trabajando en modo automático y estoy trabajando mucho más rápido, me impresiona haberlo hecho en nueve horas, eh, según lo que tú me dices, Art, me impresiona haberlo hecho en nueve horas, normalmente me, me demoraría muchísimo más. Eh, ya volví, Carlos, eh, ¿por qué no te gusta usar óleos? Ya te explico, John, ya te explico por qué no me gusta. Eh, quedó increíble, adoro ese león, me enamoró Sofi, qué bueno, me alegra. Julián, bellísimo, excelente, me alegra que te guste. Sí, amigos, realmente no sé, y John, te lo explico de esta manera, ya que estamos hablando de esto, jamás hubiera logrado hacer este león, yo creo, en nueve horas, si lo hubiera hecho en óleo, me hubiera demorado muchísimo más. Claro, por hacer las capas, por esperar tiempos de secado, siento que me hubiera demorado muchísimo más. Me parece que fue más versátil el proceso haciéndolo en acrílico y llegamos a este resultado en relativamente poco tiempo. Sí, muy poco tiempo. O sea, si hubiéramos hecho juiciosos los directos de cuatro horas cada día, lo hubiéramos sacado en tres días. Eso, eso me parece una barbaridad. Me gusta mucho el ritmo que estamos llevando de trabajo. Eh, Hay talento, solo falta apoyarlo. No te preocupes para apoyarlo, solamente tienes que dejarte un likecito, tienes que dejarte una suscripción. Y con eso ya es el apoyo que necesito para que Papá YouTube me recomiende. <laughs> Julia, muchísimas gracias, de verdad. Eh, yo creo que son nueve, lo mismo son más. Sería revisar los otros directos. De acuerdo, Art, pero siento que si no son nueve, igual no estás muy desfasado. Siento que si va por, por ese lado. Profe, ¿y cuál va a ser el próximo proyecto? El próximo proyecto, amigos, voy a empezar a hacer este tipo de cosas más ya elaboradas, estos eh, animalitos como objeto, pero en pintura en gran formato. Van a ver que los diseños van a ser súper interesantes, sé que les gustan mucho porque el video del osito de Goma les encantó y la idea es lograr texturas de, ese, de esa misma manera. De esa misma manera. Eh, Giselle, tenga paciencia, estamos ansiosas. Me pasó lo mismo con los bigotes. Eh, ¿A qué te refieres? <laughs> Antes pintaba al óleo, pero toma mucho tiempo de secado, totalmente, Carmen. Exactamente, exactamente, Carmen. Eh, hasta ahora mis favoritos son el mono y el león de ahora. Bueno, me alegra mucho, John, que este lo puedas incluir en, tu, en uno de tus cuadros favoritos de mi autoría. Para mí es un placer, amigos. Para mí es un placer. Ha sido un proceso súper bonito. 10 horas más este directo. Entonces serían aproximadamente unas 13 horas. ¿No, Art? Según el cálculo que me haces, serían 13 horas. Eh, wow, García, te pasaste buenísimo. Ahora sé por qué tu canal se llama así. Wow. <laughs> Gracias, Carmen. En efecto, es por eso. Es la expresión que le quiero generar a ustedes. Claro que sí. Eh, ha quedado de Wow García, Master. <laughs> en el costo de la hora también entraría el tiempo del bocetaje, claro que sí, David. Entraría, claro. Ahí échale, ahí, échale al, al bote unas tres horas más, por lo menos. Eh, por lo que dijo el siguiente proyecto, profe, yo amé el elefante, este león. Y la abeja. Te aseguro que los otros cuadros también te van a gustar igual, Sofía. Te lo aseguro. Ponle la firma. La firma. Que te van a gustar. Total, el wow tiene completo sentido. Olga, muchas gracias. Qué linda. De verdad, muchísimas gracias. Muchas, 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 muchas gracias. Este león está divino. Miriam, gracias. Me alegra que te haya gustado. Qué bueno que te gustó. A mí me servirían los consejos de las partes del cuerpo. Mañana de pronto podemos hacer algo de partes del cuerpo. Vamos a ver, voy a pensar qué hacemos mañana, porque mañana como ya terminamos cuadro, es tema libre. Voy a pensar qué hacemos mañana. Vamos a ver, puede, puede ser parte del cuerpo, puede ser partes del cuerpo. Ahora pongo un, un, una story para ver qué, qué opinan. Profe, sería interesante unas clases de, de pintar texturas. Julián, de acuerdo. Eh, tocaría pensar qué texturas, qué texturas y, pero sí me gustaría hacerlas. Amigos, voy a hacer tres tipos de videos de directos. Eh, uno son estos pintando obra original. Realmente yo no espero que ustedes se tomen esto como una clase, más como una, un, un, un proceso de inspiración, ¿no? Eso es lo que pienso que, que como se deben tomar esto. De pronto es un tema demasiado complejo para si están empezando y tampoco quiero que se agobien con este tipo de, 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 de retos. Eh, no es la idea, entonces por eso no lo hago en modo de tutorial. Cuando hago estos cuadros, prefiero que ustedes vean el proceso y estar hablando así de chill con ustedes, que me pregunten, yo preguntarles y tener esa interacción tan chévere. Esos son los, primer, los primeros tipos de directos, los de obras originales. Los segundos directos que haremos serán los de tutoriales ya guiados, en los que vamos a escoger qué pintar y lo haremos de una manera más simple. Esperamos hacer el cuadro, todo el cuadro, en un solo directo. Okay, ese sí ya es como para que se sienten, cojan su lienzo y empiecen a pintar junto conmigo, hacerlo guiado. Y obviamente los otros tipos de directos que haremos es como el de mañana, que será revisando sus obras. Que sé que es el favorito de todos. Okay, esos son los tres, los tres tipos de, de, de directos que haremos por lo pronto. Después de, podemos incluir una actividad más. Hay que ver, habrá que ver. Y bueno, amigos, espero de verdad que les haya gustado. Espero que estén contentos con el resultado. Yo quedé muy contento. Realmente yo quedé muy contento. Me gusta mucho este león. Eh, vamos a ver qué se me cuentan. Eh, Sube la serie de animales con rayitos como NFTs. Eh, Natalie, el problema de subir los cuadros como NFTs es que cuestan dinero. Es que cuesta dinero. Los NFTs, subirlos, ponerlos a la venta cuesta dinero y no suele ser económico. Y el problema es que para que se vendan necesita una inversión aún más grande en publicidad, en campaña. Entonces, por eso no me he querido meter mucho con el tema de las NFTs. Si lo hago, lo hago después bien y no lo hago solamente vendiendo NFTs, sino tipo tú compras el NFT del León y te llevas el cuadro también del León o algo así. Eh, ¿Haz un chango gorila o orangután? Orangután, ya hice un chango. De hecho, es el primero que hice de esta serie. Es un, un, un chimpancé, es un chimpancé. Me gustó mucho también ese cuadro, para que lo veas. Por ahí está el video en, en YouTube. Gracias por su tiempo, aprecio muchísimo su tiempo y arte. Miriam, gracias a ti por estar aquí, de verdad. Gracias a ti por estar aquí, por estar acompañándonos hoy. Genial, Gary, me alegra mucho que te haya gustado. Eh, no sabía que había que inventir Natalie, sí. El tema de los NFTs es inversión tras inversión. Y en la mayoría de los casos... No, no se ven ganancias. Es la, es la cruda realidad con los NFTs. La mayoría no se ven ganancias. Tú inviertes un montón de dinero en, en montar tus obras y en incluso pagar publicidad para, para que se vendan. Y nada te garantiza que se vendan, la verdad. Eh, me encantó el cuadro de los directos y el profe. Sif, te mando un besazo. Un besazo. Me encanta tenerte por aquí. Me fascina tenerte por aquí. Chale, todo lo que se me ocurre ya lo hiciste. Qué bien, veré todo tu trabajo de YouTube. Oranguchan, es que ya llevamos nuestro tiempito haciendo aquí pintura. Entonces, sí, ya hemos hecho bastantes eh, cuadros. Hemos alcanzado a hacer bastantes producciones. Eh, si te gusta, eh, bueno, por ahí está el canal. Y eh, recuerda que, que, claro, estamos todos los días menos los lunes en directo. Menos los lunes y los fines de semana <laughs> en directo. Mejor dicho, de martes a viernes. Pues por si te apetece pasarte por aquí de vez en cuando, Oranguchan, que me agradó mucho tu visita de hoy y espero que te quedes. Eh, Sif, a todos nos gusta el profe, es un genio. <laughs> y a mí me gustan todas ustedes, me encantan. Besazos a todas, no joda. Y a todos también, ustedes, también los niños se, mandan ser, eh, eh, se merecen un besazo, a todos ustedes. Que no, no quiero besos del profe, que no me importa. Beso para ti. Eh, y nada amigos, yo creo que cumplimos con nuestra cuota de hoy. Yo pienso que ya podemos eh, descansar por hoy. Llevamos tres horitas, es tiempo suficiente. Y eh, besos con lengua, en efecto Art, besos con lengua. Eh, claro que regresaré y más que hiciste un chimpancé, que es mi apellido. Claro que hice sí, Oranguchan, ¿lo hice realmente orangután. No, Orangu oh, sí, Oranguchan, gorilón. Orangu Chan, realmente lo hice por ti. Yo sabía que tú en algún momento ibas a llegar y que el destino nos iba a encontrar. Eh, así que, bueno, espero que eso sea suficiente motivo como para que te vuelvas a dar un pasoncito por los directos. Eh, un monkey. Eh, bueno, muchachos, amigos, así quedamos. Nos vemos mañana. Espero que estén pilas mañana. Voy a estar revisando sus obras como todos los jueves. Eh, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Los quiero mucho, les mando muchísimos besos a todos. Eh, me alegra que les haya gustado, espero que hayan aprendido, espero que lo hayan disfrutado, que se hayan reído un poquito. Y nos vemos mañana amigos con otro directo más. ¿Vale? A descansar, en efecto. Besos, besos a todos, los quiero, los amo. Chao, chao, nos vemos mañana.